Y bienvenidos, damas y caballeros, a este nuevo capítulo, a esta nueva aventura Gracias por ese like al stream, que no sé por qué son ese sonido Algo hizo parodia, seguramente uh, No, realmente Somos Otamon Otamon trae Y uh, uh, Para uh, tres. El primer guy, y me vi por ahí <risa> <risa> Sí, yo estoy también Gracias a todos los que están felicitándonos por nuestros 11 años. Muchas, muchas gracias. ¡Wow! Gracias. Ya son ancianos. Tú también con nosotros. Ay, no llevo 11 años con ustedes. Sí, pero una, eres parte de un proyecto de 11 años, ni modo. Chao. <laughs> <laughs> oh, uh, come on. Ya, es, esa será una transmisión muy, muy especial, ¿no? Porque sea después de nuestro onceavo de aniversario. Sino porque Premier no pudo preparar nada <laughs> No, porque es que Premier está embarazado Trabajando y disfrutando y, y, y creando los videos que ustedes disfrutaron ¿Por qué me sale esa madre? ¿De qué? ¿Por qué me sale el pinche ah, El, el pinche zombie corriendo? Cuando debería ser este No tengo ni idea Siempre ha estado ahí No es cierto, yo lo cambié, güey Siempre ha estado ahí Ah, Yo sí, no he tocado sí, sí. literalmente el, 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 la cosa esta de las notificaciones desde hace meses. Por alguna razón, siempre todo regresa a ti, parodias. Yo no he hecho nada maldita. Sea. No sé por qué es este güey no es Yotaro. Y no sé por qué no es el Yare. yare. Tal vez Yotaro murió. Yare, no, Yare, no es yare, claro, yare, Está vivo, hay que ponerlo de ja puta madre. A ver, las likes. Pinche, pinche porquería, güey. Pero bueno, vamos a. ¡Qué cosa, güey! Vamos a arreglar. ¡Se mueve, Vamos a arreglar. Y fue seleccionado, aparte de todo. Y ahora, ya, no Como que se desaprendejo. ¿Hago, hago tiempo para que a se me ocurre que vamos a. <risa> <risa> Tira dados y ya solo así. Vamos a tirar dados. Bueno, como recordarán, damas y caballeros, en la semana <laughs> ante, ante, ante anterior... Este. ¡Ah! Ok, sí. Sasu está en. Tuvo que digamos que su personaje tuvo que ir con su familia ah cabrón Ay, yo no no no, voy no al baño, voy en el, está dormida está dormida en su cuarto Ay, voy al baño ahorita está encontrando a dios y sí fue al baño la vida o sea su si uno podrá acompañarnos hoy está un poco ocupada pero aparte eso también pero bueno cuando sugerí cancelar o tamón casi me arranca la cabeza porque yo nunca pensé que se iba a cancelar esto, hasta que ustedes dijeron... No, pero es que la situación apremia... Ah, barrio. pero es que me roban... Parodias creyó que estaba cancelado, el güey ya, el güey ya no, había, no iba a hacer nada. Ya estaba listo para hacer otras cosas y lo interrumpí. Ah, pero no eran no, de top prioridad. Solo pues un, ve, pues. un trasplante de órganos. Y ahora esa persona sí. morirá, pero morirá por su detenimiento, damas y caballeros. Exactamente. El órgano te pasa a otra persona, no hay pecs. Exactamente. <laughs> Felicidades, Timmy. Jorgito murió. Afortunadamente, ya se estrenó el nuevo episodio. ¿De, ¿De, de qué? De, el, ah, la nueva serie, Donkey Kong Country. Ah, sí. Chango, Chango. Sí. Chango es el juego. Entonces. Amos y caballeros, como recordarán la semana anterior, nuestros héroes al fin lograron exterminar totalmente la plaga de espantapájaros que asediaba a las granjas de cierto lugar el cual no me acuerdo el nombre ahorita. Pero las eh, mataron. Estuvo chido. Ir, ¿no? en Mientras Pagui Digo perdón, Azura, no, sí Azura, que no se ha conectado aquí por cierto. Este fue a. Uh, Sigo buscando a su caballo que habla. se sí, encontró y le mandó la información. Sí, le mandó la información. Sí, okay. le escribió un pajarito y se lo mandó se porque mandó, no lo encontró en su hogar. A, a Flint. A gordo. Sí, oh, Jean Blint. Mirt. Mirt, ese güey. Entonces. Ahí nos quedamos, este, aún no han ido a cobrar su dinero. Sí, es para... cierto, nada más nada más a los espantapájaros. ¿Cuánto que se a dar 150, maldita sea? En el, el de espantapájaros, 100 a cada uno. En el de Mirt, 150 a cada uno, que serían, no sé. ¿Vas a hacer que solo nos dé a dos? Sí, porque nada más ustedes dos fueron. Va. Ves. Save settings. Ahí está, Yotaro, gracias. No sé qué pedo. Eso, culparía parodis. ¿Por qué? Yo no he hecho nada. Entonces es todo, güey, la neta. No. Entonces. Y ahorita voy a empezar, pero Pau y fue al baño. <risa> <risa> mm, bueno, no tampoco es como que esté muy acelerado para empezar. Bueno, como están todos. Acabamos en la noche, me... ni siquiera recuerdo el último capítulo. Esa es la noche. Uh, le ganamos a los espantapájaros, nos íbamos uh -huh. a dormir y ahí se acabó. Ok. Bueno, están, digamos que despiertan nuestros aventureros en el campo, porque estaban ahí, ¿no? Sí, estamos cantando sí, ahí. Y, este. Esta. Mudeva dice. Ah, no puedo hablar. Ah, me voy, a, me voy a ir, tengo, tengo que hacer cosas en la casa. Y se va. Pero lo que Mudeva iba a hacer era dormirse todo el día en su cuarto, porque lleva cuatro días durmiendo en la tierra y no está acostumbrada, porque es una señorita. De clase. Entonces va a ir a dormir a su cama todo el día. De aquí hasta que de decida yo. Ah, por cierto, ya viste, la gente aprueba que le digamos audiencia. Sí, lo leí en los comentarios. Ah, sí, Entonces, ok. Sí, pero, pero será audiencia. Pero no es como una, una la palabra audiencia refiriéndose a un conjunto de personas, sino su nombre de todos será la audiencia. La audiencia. La audiencia. La, audiencia. La que... Audi. Sí, es audiencia con A mayúscula, damas y caballeros. Uh -huh. Eso es a lo que vamos a ahora llamarlos ya oficial. Audiencia. Uh -huh. Así también aparte es, es género neutro. Sí. Entonces eso me agrada también. Ajá, ¿qué más, premier? <laughs> me llegó un mensaje que decía mamadas de parte de esas. <laughs> <laughs> Por otra cosa, entonces el problema es que falta Azura. Azura, apúrate. Ya, ya caga. Ah, te, iba a... no, Carajo. te iba a decir unas cosas ¿Qué pasa? Ajá Okay, Me voy a mutear para que tú me oigas nada más. No, o ponlo como texto. Escríbelo. Ajá. Es que no puedo coordinar. Coordinar mis manos con mi lengua aparte es como, güey, no puedo hacer eso. Mm. Premiere no tiene tanta inteligencia. O sea, puedo hacer varias cosas a la vez, excepto eso. Por eso nunca podría tocar un instrumento y cantar a la vez. No, no está... se puede. Ya, ya llegó, gracias. Ah, okay. <laughs> Entonces, ya llegó. Ahora que ya sabe que vamos se... a jugar. Ya, Mudeva ya se ah, fue. Okay a dormir al okay. castillo porque ya no está acostumbrado a dormir en tierra entonces parece que sí fue <laughs> tan pesado que dormirá es... lo que dura esta, esta, esta sesión Asura que aún nos... estábamos estábamos en la casa, ¿no? no, estábamos no. en el campo, sí. acabamos de matar sí. espantapájaros sí. y necesitamos recobrar, recobrar la recompensa no, no porque... ¿esa fue lo último? sí, porque Azura, o sea, tú te fuiste en chinga entonces <laughs> Saliste ah, de la sesión. Corriendo. Ah, sí, cierto. <laughs> Entonces, claro, primero claro. conéctate a la aplicación, por favor. Sí, sí, ya, ya me gracias, estoy metiendo. Gracias. gracias. Entonces, eso dijo sí. ella. No se me olvidó cambiar ah, el nombre del stream. Eso dijo ah, se me olvidó el... cambiar el nombre del stream. Maldita sea. Ah, ya ves, me regañas y. Ah, es que. pinche pero es... No, <laughs> no. ¡Qué maldita sea! Ah, según yo la había puesto, es que. Ah. De hecho fue culpa Secret de. Ay, ahorita lo cambio, pero es importante cambiarlos. De Sea of Thieves, ¿no? Ah, Socofobia, uh, maldita sea, parodias. Scopofobia. Sí. Fue de. ¿De qué fue de? De el... eh, SCP Secret Life Ah, Ahora ya no se va a guardar bien. Aceptar ya. Sí oh, ya, ya se cambió. Ya está ya. Ahora Facebook también. Perdón por esto. Porque también tengo que cambiarlo todo. Si no vamos a. Oh no ya tu, tuvieron un. No tan como Premiere intenta crear <laughs> tiempo artificial. Esto no fue tiempo artificial. fue Un error que me caga. <risa> <risa> ¿Cómo le cambio el nombre al stream en Facebook? No, no sé. Yo, yo no he visto nada de cómo funciona. A ver paren los stream en vivo. Una vez traté de cambiar el juego y no pude ¿Estamos streameando en Facebook? ¿Sí? ¿No? ¿Nos dieron like? Sí Se supone Se supone que sí ¿Te diste like a ti mismo quizás? Ah no, es que está en otra página, maldita porquería de mierda Ahí está Ahora Gracias por las 50 estrellas Omar Vázquez Viviano Muchas gracias Muchas gracias Parodia se quitará la ropa pues se meta a bañar, <laughs> ¿verdad? Eso no da risa. Te, te reíste. No. Información del stream. Es ok, vamos. No es artificial, güey. Te juro que esto no fue un plan. ¿Por qué no hicieron todo esto cuando fui al baño? Porque me di cuenta ahorita es, que lo mencionaron. Es que Premier está elaborando Sotreta. <laughs> yare, yare, ya, está, ya está Yotaro, gracias a Dios. Ok, sí, ya, se ya despiertan en medio del campo después de haber eliminado un espantapájaros. Mm -hmm. sí. Les pregunto, jugadores: ¿Qué, ¿Qué, quieren, hacer qué ahora? quieren hacer ahora? Voy a Estoy... ir a, con todos los granjeros, todos los que viven ahí. Les voy a decir que ya nos encargamos del problema. Más bien, ya nos encargamos del problema por el que nos pagaron. No pero les jamás. voy a decir si algo ocurre otra vez porque dudo que hayamos deshecho este problema de origen, les voy a dar nuestro, nuestra dirección para que nos contacten directamente ok, somos como cazafantasmas este, ahora, este, Ok, lo haces no pasa nada, Ni los granjeros se muestran muy agradecidos hacia ti yeah. pero como mencionas yeah. que te pagaron entonces ellos uh -huh. asumen que ya todo está cubierto ya yeah. <laughs> Así que okay. acertando la Apen dirección, todos los que visitas sin ningún problema. ¿Apenas está amaneciendo o sigue siendo de noche? Ya amaneció, ya amaneció, OK. ¿No Nos que... acabamos de despertar. Bueno, ya okay. para, para parodias, el sol se encuentra se encuentra en el en cuarta cuarto menguante, <laughs> no <eso> es luna, <laughs> cuarto mengu... arriba en el cielo está ahí. Está a 25 grados. Se hacia puede el, ver hacia el oriente, hacia el oriente, OK. Sí, ya, ya, ya lo vi. En la bóveda celeste. <laughs> en el tercer astro a la derecha se encuentra el sol Entonces. Ok. Ok, ya, amaneció. Qué bueno que estamos de acuerdo. Después de eso voy a ir. Eh. Acompaño. tú dice: Yo también. No puedo sacarme de salirme de la party como cierta persona claramente hablando sobre Modeva. Uh -huh. Entonces, ok, van. Tarara, tarara, ya sí, ya conto, tomo, Entonces. <laughs> y, perdón, ahorita no tengo las alguna. ¿no? no importa, güey, no la queremos oír. <laughs> A ver, pinche libro. Ok. Se llama Melanor Ferbranch. Ya sé, ya sé, ya sé. Tengo que ver que todo esté bien. En el distrito sur, ajá, en la en casa. Falconere. O sea, en Falconere, o como se llama esa pinche. En el Falconere. refugio de animales. <laughs> Eso lo inventé yo. Este, te iba a decir, porque aparte, esta, esta, esta sesión iba ya a ser un parteaguas. Uh -huh. <laughs> iba a ser algo importante que pasar en esa sesión, pero cierta persona no vino. ¿Yo? No. No, Sasur. estabas aquí. Tu culpa. <laughs> tu culpa en la vida. Okay, Melanor, ¿cómo era Melanor? Ah, okay. Entonces, llegan a las puertas de Palconomere. Palconomere. Empiezo okay. sí. Buena ta. idea. Si sí, yo sí, estaba esperando, ¿quién iba a tocar primero? Quien sea. Aprovecharé <laughs> <laughs> ¿Sí? okay. esto para hacer más tiempo. Eh, algo padre que me gusta es que a veces como les digo, ok, están frente a las puertas y a veces no hacen nada. Es como <laughs> pueden, pueden tocar, amigos. ¿Cómo funciona esto? Entonces llegan, tocan y ven acercándose al al buen Melanor, otra vez cubierto de tierra, porque siempre está cubierto de tierra. ¡Hola! Oh oh, ¡Oh! ¡Oh! Mis señores, qué bueno verlos. Pasen, pasen. Hola, viejo. Y les abre las puertas y los deja pasar. Y le digo, hola, viejo. Señorita. <risa> <risa> ¿Cómo de cuántos años se ve? Que la chingada. <risa> <risa> ah, tengo que leer esta madre. ¿No se acuerdan? Ya les dije antes. No me acuerdo. ¿Puede no, ser es como... cierto. no nos dijiste. Esta semana. Ay, ah, yo te no, sí nos dijo, porque yo traté de hablar con él. Ah, <laughs> Uf, ah, no. ¿Entró en tu rango de edad? No, se salió. Es, 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 este. ¿Cómo se ve, Melanor? Se ve ya viejo. Se ve que era atractivo en su tiempo. Ah, no sé de qué era. era, pues, en su tiempo, porque ya está grande. un tiempo. De mediana edad. Pero bastante feliz y optimista. Así que... No sé, un poco gordito. De lo que... Pues pasaste una imagen. No, no, de él no. No, de ese no. No, no de él, sí, él tenía porque era un humano. Sí, genérico. Yo me acuerdo que lo insultó Fue de Myrt. Fue de Mirt, no. Ese fue Myrt. Mirano, no tiene imagen. Mirano, no tiene imagen. Pero bueno, <laughs> te invento una imagen. Pusemos la imaginación. Imagina cómo sería Melanor. No, te pasé de Mirth, que era el gordito, este. Todo mamón, que parece un pirata. Sí, el digo, de la Alianza de los Lords, ¿no? Ajá. No, el de era el de los Harpers. Ah, ya, ya. Melanor. Ah, no sé, ya lo perdí, güey. Bueno, ya no importa. Sí, no importa, porque de hecho nada lo describe, güey. Por eso, pero tú, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que sea es Melanor? Un simple, wey, es, un, es un simple güey, es un simple güey que cuida plantas y animales. Es un gordito, bien alegre. Es importante saber su edad y raza. 50 años, humano. Va. <laughs> Imagínalo con la voz que es yo le doy. Es todo lo que necesitaba. ¿Pero de qué sus ojos? Sí, claro. Perdón por no ser Matthew Mercer, patamón. <laughs> Le digo, güey, güey. Güey, güey. Fueron tres espantapájaros. No, sí, los, los de 50. acuerdo al libro, a las construcciones se les dan órdenes específicas de qué hacer. Alguien le encargó a esas madres que atacaran. No sé por qué. no No, no parecía haber nada sospechoso en la granja. Hmm, interesante. ¿Tienes idea de algo que haya pasado por ahí? ¿O que alguien que tenga ganas de chingar a la granja o a, o a los animales? Bueno, no, no sabemos como, no, como tal de algo así, pero se investigará, no se preocupen. Es bueno este lo que me dicen. ¿Dejas un pajarito en, por los árboles y te dice o qué pedo? <laughs> Disculpe. No sé cómo funciona tu enclave esmeralda. <laughs> Señorita, ¿usted cree que son los únicos miembros del Enclave Esmeralda? Ay, no, pero pregunto cómo se bien. quedan vigilando. Ya tendremos gente. Yo no se estoy ahí en el fondo escuchando esto. Sí, yo igual. Setu, tu drama se reclina, dice. Truidas. <risa> <risa> a ver, <laughs> chavos, dejen pelear de pelearse Y, y Melanor dice, se... señala a Setu diciendo, sí. ajá. Exactamente. Pero, continúa bueno. Melanor. Eh, está bien. Qué bueno que me esta información, que fueron tres. Sí, es extraño. Así que tomaremos tomaremos bastante atención sobre eso. E investigaremos esto más a fondo. No se preocupen. Por ahora puedo decir que su tarea ha concluido. Y les entrega a cada uno ¿Qué? la bolsita con los 100 de oro que les había prometido. A uh. cada uno. Así que... Ah, y aparte le da a... Uh, le da a Setu la bolsa de Mudeva de 100 de oro también. Ay, ¿por qué soy tú, eh? Porque tú no eres de confianza, Sura. Ah, tú, ¿y tú lo eres? Yo no, no. ¿Por se eso no dio, me lo dio a mí? Se lo dio a Setu. Te dijo a Setu, te dije. Por, no eso, había... por eso, no me lo dio a mí. Porque por alguna no sé razón de siente que Setu es de extrema de confianza. Por alguna razón Uf, mística. Plot twist al final de la campaña. Prepárenos. Ya no puedo no, decir. Entonces todos por favor añádense 100 monedas de oro a sus... A sí. Oye, ¿qué pasó con mi, la cosa que encargué? Pues ya debe estar. Ni ya, ya... recuerdo va. qué era. Porque claro, ¿qué era... Hay? Era algo de joyería, si mal lo recuerdo. Era... Pero... era aretes? un collar. Ah, de un brazalete, era un brazalete. Y Aquí brazalete se tipe de brazalete. Porque dijo, ah, voy a ser divertida hoy. Y voy a ir con ese personaje en un solo episodio, que, que no tenía plan y que el Dungeon Master se inventó de la nada. No, 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 en el capítulo 50 con él vamos a matar demonios. Él es el personaje principal. Ah, ¿Qué rayos? Todavía recuerdo cuando veía los, los Team Four Star cuando él el, el nada más inventó el Dungeon Master, un pinche güey que lo recibió en un puerto y los güeyes lo amaron tanto que tuvo que matarlo para que ya no le hablara. <laughs> Ya se murió ese güey, se murió. Déjenlo en paz. Ok, ya todos se pusieron los 100 de oro. Ya. Yeah. Sí. Ok, perfecto. Entonces, Melanor dice algo. Cuando sea necesario, los buscaremos otra vez, no se preocupen. A ver, espera, ¿por qué Perritos te está jugando Gears 5? ¿Estás jugando, perritos? Oh, eso es mi familia. Ok, ya, continuamos. Sí, ya estoy ¿Por qué estás jugando Gears? ¿En serio estás jugando Gears, No, eh, yo también. Ah, sí. ¿Por qué sale es estás jugando Gears? ¿A poco te saliste Pero... de tu... Te saliste de tu cuarto, güey? No, es... no estoy en mi cuarto. Mi tía está jugando con mi hermana Gears of War. Tu tía, wow. Sí, le gustan mucho los juegos. Sí, es ya las oí. Sí. 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 Okay. Señor, cree? ¿cree que tendremos prioridad si es que algo resulta de ese caso en encargarnos nosotros de eso? Tendremos que ver más allá de prioridad si ustedes pueden encargarse de eso. Eso es correcto. Porque alguien que invocó a tres espantapájaros, no sabemos exactamente cuál sea su cap sus capacidades mágicas, entonces es mejor ser cuidadosos. No, Conclusión, queremos, que no, somos nuestros... no queremos que nuestros nuevos miembros se... También en el fango. ¿Qué es fango? Pregunta Asura. Pinche niña fina, no mames. Muertos, Asura, muertos. Dije, no quise decir muertos, pero es muertos. Ah, ok, gracias. Ok, Continúe. por cierto, aparte, ¿alguno de ustedes se unió al enclave Esmeralda? Yo y. y Susodeva, ¿no? Ok. Susodeva. Sí, ustedes ganan sí. renombre con el enclave Esmeralda. Sí. Yo estaba con el enclave. ¿Tú también? Eh, ah, no, no, perdón. Estaba eh, ah, con el otro, el de la Torre Negra, perdón. Este, ah, ¿Cómo se llama? Sí, la Espera Fuerza Gris. Ahora es un la iniciado. Fuerza, la Fuerza Gris. La Fuerza eh, Gris. Eh, gris claro. es una mano gris, así que eres un iniciado. Wow. Ok, entonces tú, Azura, ¿con quién? A quién te un... Ah, tú eres Sir Harper, sí. Sí, pero fue su casa y el maldito no estaba. Pero le mandaste el papelito, luego te lo regresa. ¿A las enclaves, Melada, no te unes? ¿Y ahora, y ahora, ¿Cuál era? El, el de la naturaleza. Entonces, si me uno, ¿me dan dinero? No. No. Uh, no, o sea, por hacer misiones. Opo? Ya te lo dieron. Te lo acabo. O sea, de dar. Chorón. ¿Pero ¿cuál es el propósito de unirse entonces? Pregunta Sura. Porque dan. Ah, porque dan renombre. Digo, pueden hacer misiones para nosotros y ser populares en el. Vale, me uno. Vale, entonces. Se te dice paso. Y ahora, y ahora, entonces. ¿Me puedes ganan... salir después? Si no me agrada, sí. si huelen feo, ¿me Pero, puedo salir? Okay. Sí, te van a sí. agradar. Realmente no vas a conocer a nadie más. Son solo okay. para <laughs> jugar un arco. ¡Wow! Son, intrans... Son solamente para darles misiones y que hagan cosas, así que... que. Relleno, básicamente. Lo que no sé es. Me caga esto. Porque esto mm. no incluye cómo. Bueno, luego les digo cómo se llaman los. Miembros de rango 1, de renombre 1, del enclave esmeralda. Okay. Que no sé en cuál okay. de mis tres libros está. Esmeralditas. <laughs> Somos esmeralditas. Si <laughs> te ¿Pues quieren llamar así, adelante. Nos dan un collar color mm. esmeralda. No. Demonios. <risa> Ay, <risa> tú. tú. Qué <laughs> ya, esto es todo, me salgo. Sí, ya, <laughs> vayas. <laughs> Bueno, muchas gracias y en cuanto lo, los, los necesitemos otra vez, les llamaremos. Sí. Okay, gracias. Y ya va, y Seth se levanta también, y se va con todos ustedes y ta, 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 ta. <misa> Misión terminada. <misa> ya tienen dos misiones terminadas ¿otra vez? Mm, sí, la del monje. La del monje, falta la del caballo, ¿no? También. Incluso ya no, fueron ya tres fue. sí porque fueron todas verdad ustedes no tomaron las misiones de de los alords no sí ese lo ignoraron a sí, ver, era ya, ya les ir a cuidar unos güeyes sí y dijeron que ni madres <laughs> Ok y ya el, <laughs> y aquí el, acaba y la ya. sesión <risa> 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 en serio no. No, bueno, ah, este, en lo que va de regreso, un, el papelito de, de papel que. ¿Quién lo mandó? Amy total. o Azura? Azura. El okay. papelito yeah. que mandó a Azura regresa volando. En el papel nada más puedes leer las palabras. Gracias por la información. Tu recompensa, su recompensa estará en casa. Vale. Ok, pues, ¿cuánto tenemos ahorita como para empezar? Si podemos hacer algo con el bar. No sabemos qué hacer. Uh, a ver, y si hacemos una piggy bank en común, Le vamos a contar cuánto tenemos cada uno. Dice Setu. Ok, pero no sabemos cuánto tiene Azura. Uh, tengo una moneda. <risa> <risa> ¿Cuánto valían los, las monedas de platino? 10 de oro. 10 de oro. Ese es del puerquito. Ok. Del otro porquito se dice, mudaba, me dio permiso de usar su dinero. Yo tengo dos monedas de platino que eran del porquito, ¿no? Sí, que agarré. Si es que, sí estaban este en, en uno de los espantapájaros. Entonces, en total, uh, yo tendría como unas 480 monedas. Se tu dice. Yo tengo 319 tú dice: Entre Mudeva y yo tenemos 800. Yo como dos pesos. Seto <laughs> voltea a ver a Asura. Tienes que aportar algo. Ok. Tienes tres, que ser tres. parte del equipo, Azura. Es que aún no confían ustedes, chavos. Tres. Pero si ya llevamos tres misiones. No, pero además yo voy a comprar el instrumento musical para. Sí, yo, yo voy a poner. Sí, yo, yo tengo mis planes para el bar. Encargué un piano, ¿no? No, sí, no, no encargaste encargué. un piano a nadie. <laughs> no, claro que no, encargaste un no, Encargaste joyas. No, encargaste joyas para, un arpa, para un arpa de madera blanca, lo recuerdo. Y que buscabas, y es como, puta, ¿ahora qué voy a hacer? Ya ves, pero sí encargué tenías, un arpa. Pero tenías que haberse encargado el madero y nunca fuiste. Solo pediste joyas. Claro que no, claro que no. ¿A quién? Sí lo pedí, ¿A quién? sí lo pedí. No sé, pero lo pedí. Tendrás que ver el capítulo anterior para no, ver te dio. No, no se lo pidió. Le dije, haz esto, haz esto, esto, esto. Y no fue al maderero a pedirle el arpa. Mentira, yo le dije que él lo consiguiera y me dijiste que iba a ser más caro. Y yo, como, bueno, eso me dijiste, sí lo Las recuerdo bien. Dije... No es cierto, no es ah. cierto. Yo <laughs> ah, recuerdo no. joyas que, Y recuerdo que me has preguntado más bien que sobre el piano, pero no habías encargado Unos es malo recuerdo. No, solo, que... Lo único que tienes encargado es las joyas que pediste de no sé qué con el zafiro. <laughs> La, el, el, bueno, voy a aportar con el brazalete bueno, de serpiente. El amigo vagabundo y yo vamos a hacer entretenimiento para el bar. Sé, tú dices, sí, me lo supuse. Pero aún así, de ser parte del equipo, Asura. Vamos a bueno. hacer esto. No. Cuesta un chingo. Por ahorita todos vamos a poner 50 de oro. Ok, vale. Okay. Al puerquito. ¿Para qué? ¿Para, el piano? ¿Para lo que quiere comprar su no, no, no no el piano, para la lo que necesitamos, que nos dijeron que era era de mil, todo. Era mil de reparación, pero si ayudamos nos los dejan en 700. Ajá. Y para hacer el contrato del gremio eran 250 monedas. De los gremios, Ajá. dice Seto. De, gremios. Gremios. De los gremios. Entonces, este, Entonces por ahorita para para todos metemos 50. Solo 50. Ya lo... Tenemos suficiente para ya empezar. Sí, bueno, 100. 100. Va, yo okay. le entro que 100, en 100. 100. Sí. Entonces, Va. Ahí... No, Nadie se quite monedas. ¿No? Okay. No, 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 nada más asumimos que están los 100 son, <laughs> 500, son 500 ajá Zeto eh, dice, si metemos 50 más cada uno podemos empezar las reparaciones al menos ya va uh. ok me duele el codo, <laughs> pero bueno así, luego vemos lo de ponerla a empezar, pero al menos así podemos tener una casa decente eso sí Tal vez Polti sí. la rompa, pero al menos estará un poco más decente de lo que está. Y creo que ya todos vimos <laughs> que no se va a barrer y que todo el polvo cae abajo. Bueno, sí sabes barrer, pero creo que solo falta abrir una ventana o algo así para que se haga el polvo. Están hechas de... están tapeadas con madera. ¿Cómo abro la ventana? Jorge? Bueno, hay ah. que comprar ventanas. Ah, <laughs> Eso viene, eso, eso, eso viene con todo. Eso viene con todo. Era parte no, 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 de todo. 750 con mano de obra nuestra. Ajá. Y me, y me ocuparé de despertar a Mudeva y que nos ayude, aunque no hable. 750. Sí. <laughs> ok. Ya luego vemos lo de conseguir sí. los otros 50 para el que 50 cada uno para lo de la madre esta del de los gremios. Sí, yare, todos yare Para poder arrancar sí. esto como un bar. Vale. Ok, que sí, yo estoy de acuerdo con ese plan. Aimie, Azura. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, yo ya había dicho que sí. Pero díganlo más felices. Sí, señor. <laughs> sí. Sí, señor. Sí. Señor. A ah, esa no lo sabemos aún, ya lo comprobaste. Ok. Te lo estoy diciendo yo. Um, digo, puedo decir que soy mujer y qué tal si soy hombre y no lo sabes. ¿Qué importa? Tú dices lo que quieres ser, no, no pasa nada. <laughs> y Premier dice: esto no está bueno. escrito por JK Rowling. Todos pueden ser lo que quieran ser. <laughs> Puede ser lo que quieras <laughs> ser. Menos alguien de tu otro sexo. Eso no. A Rowling no le gusta. Yo confío de tú. Pregunta, ahora me dijiste lo del pajarito. ¿Yo? Ajá, lo que de que ya está nuestro pago en nuestra casa. Ya está nuestro pago. Eso es lo que te envió. ¿En serio? El ¿Qué? pajarito te dijo ¿Cuándo, cuándo que el mero, pago iba a estar no. en tu casa, en, ser, en, la, en la casa. Ahorita. ¿En serio? Te llegó un pajarito sí. y dije gracias por la información. Está tu paquete en casa. Es lo que decía el pajarito de papel. Ah, pensé que se lo estabas diciendo. No, así. Bueno, a sí, a Era azura, así que azura A ver, el name. Ven, necesita hablar sobre tu pony. Okay. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Ya ver, ya. Se te empieza a pensar, tengo tengo hechizos para oírlos? No, no tengo. <laughs> bueno, ya volvió. ¿Sabes leer labios entonces? No lo creo. No, no no, no volte será obvio voltear a verlas, no mames. <laughs> Ok, okay. Entonces, lo vale. que yo voy a hacer es ir a la casa porque esos van a ser los 150 que voy a poner para el puerquito. ¿Cuánto sí. los pagaron del hombre? 150. Ok, entonces... Vale. Ok, entonces ahora sí, este... Bueno, ustedes dos, aparte, no se agregan ni quitan nada. Se quedan en okay. su moneda y... y ¿No crean 100? 150, 150 en total, por ese. A la para el puerquito, no, no, no. pero nos acaban de pagar 150. Entonces, entonces eso en... directamente vale, se entonces... va para allá. ¿Pero okay, okay. quitas, ¿Le quitas Juan Miguel 150? Okay. Juan Miguel Vicente Fernández. Okay. ¿Y sí, 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 tú tiene el control total de la, saca, la alcancía de... De modeva De modeva así que ella le quita a modeva otros 150. Sí, sí. Claramente sí. cuando entran a la casa pueden escuchar a una persona roncando. Quiero ser claro en esto. Ok. De pura casualidad, la botella que le dije a Polti que aventara si alguien entraba. Ahí? <laughs> sí, pero no, puedes, no hay forma de saber si te hizo caso o no. Yo, yo confiaré en Polti. Confía en él, güey. Suerte. Mi corazón dice que confíe en Polti. Su Estoy sumando, güey. Cállate. Oh, yeah. <laughs> Estoy restando a la inversa, güey. Cállate. Ya. Yeah. Ok. Veo el paquete. Ajá. Paquete. Lo tomo. Ajá. Y me subo a mi cuarto. Ok. No lo voy a abrir con todos en la entrada. Ok. Este, ¿Puedo seguirla? ¿no? ¿Quieres hacer esfuerzo en ser sigilosa o...? Sí, porque puedo. A ver, tira. Tira sigilo. Apestas. Se nota... A menos, bueno, te voy a decir, este, le voy a decir a, a Juan Miguel, notas que se va de forma misteriosa. Sé, tú lo nota y le eh, va de madre. Dice pinche rara y te deja ir. No sé si Juan Miguel Vicente hace algo. ¿Puedo seguir a Amy? La notaste, así que también, sí, claro, puedes seguirla. ¿Sigo a Amy. Mm, sí, yo también quiero... No este... dejo que Juan Miguel Vicente Fernández siga a Amy. ¿Y okay, cómo uh, la tienes? Me utilizo la fuerza. Te reto. Ok, hagan un chequeo de atletismo, los dos. Oh, ok. Uh, ¿Cuándo sí dice que... atletismo? Athletics. No, puede ser acrobótica. <laughs> <laughs> ¿Oh, ¿Cuánto sacó? Lo, no, ¿Cuánto sacó? No, así. no, ya, ya lo tiré. No, 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 es, es que primero. se le abro como Ajá. la aplicación. Mira, no, 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 ok, sí, la tiene, lo detienes. ¿Ah? La oh. adiós, fácil. adiós, amiguito, bye, bye. Eh, qué ¿Exactamente bien. qué le haces? Le, le doy donde más le duele. Oh, por Dios. ¿Qué? What? Ok, va, le te pegó en los huevos. <laughs> <laughs> porque, aparte fue, porque aparte No fue tan fuerte Fue nada más tantito Y no fue ni siquiera una patada fuerte Pero te caíste así como, como pinche obel, como oh, Iba a decir Torre cayéndose Pero no, estamos en Facebook también Este, como oh, Iba a decir edificio cayéndose pero tampoco Como Como un Jenga cayéndose Así de fácil te caíste Oh justo porque ¿No ahí me voy fuerte? con ellos. dejo que pase Ajá. cierro la puerta abro lo que nos mandaron y le doy su parte gracias ahora es hora de regresarnos no, no es cierto. en el paquete <laughs> viene una nota uh -huh. la cual dice chicas gracias por su servicio en algún punto las volveremos a contactar por ahora considérense nuevas miembros de los harpers ¡Woo! ¡Woo! Recuerden siempre estar ¿Sí? vigilantes. Y está firmado por Mirt, la firma de Mirt es bastante exagerada, por cierto. Oye Amy, Eo. va a ser nuestro secreto pony, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, Ponies por siempre. <laughs> Hay que decir que somos bronis para. <laughs> no, no es P Pegasisters. Pegasisters Sisters Pegasi. era la versión este masculina Pegasisters es la versión este femenina Ay oh, por Dios Buenas no Pegasisters <laughs> <laughs> Bueno voy a, de dejar, la... ah. voy a dejar en mi cuarto los tres libros que tengo en mi persona <laughs> Que los ando cargando a todos lados Es okay, algo de mi habitación -la -la -la, Y voy a ver cómo está el hombre golpeado ¿El hombre qué? Tú, güey. Tú. Golpeado. Que no entendí ahí. Golpeado, El hombre golpeado. Dude. Estoy literalmente sentado con cara malhumorada. ¿Y ahora a ti qué te pasó? Uh, nada. Azul le Me pegó en los huevos. No. <laughs> no tenías que decirlo en voz alta. No le pegó tan fuerte, apenas se lo tocó y se cayó bien rápido. Cómo sí duele! ¡Tener huevos duele también! ¿Duele? Lo que callan los hombres. ¡Lo que callan! ¡Oh, por Dios! ¡Especial si te pegan! Muy sensible. Muy chistoso. ¡Sí lo es! ¡No! Ok. Sigan, sigan. Una, una pregunta, este, ¿ya me regresó el papelito de que le dije que le estaban viendo? Ah, este, ah, sí, cierto, sí, se lo mandaste. ¿En qué idioma fue? ¿En común? Ah, okay. Entonces, no sé sí. qué hable ella. Incomún, sí, común, güey, sí habla común, no te preocupes. Este. Uh -huh. Ok, volvió, este, volvió el pajarito con una K de ok. Ajá. Y ya. Va. O sea, no. Va. no. So, ok. Ok. ¿Y ahora qué pasa? No sé, Juan Miguel tiene que ir a trabajar. Seto tiene que ir a trabajar. Yo también, sí es cierto. Ah, yo, yo voy por mi collar. <laughs> ok. Seto ah. dice, bueno, en lo que yo voy a trabajar. Y Juan Miguel se va al donde se vaya, y Azura también. ¿Por qué no vas, Amy, a ver con el de la madrería? Si ya podemos empezar a arreglar. Y si nos echa la mano. Ok, voy a acompañar a Azura y luego vamos juntas a esa madre. Okay. Poni amiga, su cámara. Pegasisters. Pegasisters, wow. <laughs> Ya tenemos pose, ya tenemos todo. <laughs> Hay coreografía. Estas aventuras de las pegasus por todo el pueblo. Oh, <laughs> es raro que Juan Miguel Vicente sepa más de los brawlers que ustedes. <laughs> no sé, güey. Fue pony. Si hubiera sido pájaro, yo hubiera sacado algo de pájaro, pero no. Vicente <laughs> dice, se eh, Zeto sube y se va a cambiar. Baja y se larga. Obviamente con el traje de mate que ya lo conocen. Vale. Bueno, pues sí, yo me va. voy a. Es, tienes que tener registrado. ¿Cuál es el día en el que llevas trabajando? Uh, voy. Este es el onceavo. Ah, cabrón. No es cierto. No, oh, ah, no espérame, estoy leyendo mal, estoy leyendo mal, espérame. Ah, no, es el sexto, perdón. Sí, exacto. Es el sexto, perdón, sí. Es, es que leí mal. Tengo, tengo otro número que he notado con día. Tengo otro número para truquearlos cuando A ver si se dan cuenta. No, no, sí. no, no. no. Este, era, literalmente leí el de La semana dura 10 días en la leí Y arriba dice Curso de Bebidas, este sexto día de estudio. Ok, bueno. Es el sexto día. este Y ustedes van. Entonces, Voy a acompañar mía, a Sura su, a su joyería. Asura, ¿no vas a dejar que te acompañe. Te uh, dejo que él me acompañe. Ah, oh, malditas. <risa> <risa> ok, entonces ustedes van a la joyería. ¿Deseas algo más del joyero o nada más puede darte tu paquete? Uh, Quiero su amistad. <laughs> Tiene tu <¿Tú> amistad <laughs> como cliente. A ver, ¿cómo, ¿cómo a ver cómo hablaba el joyero? Habla, joyero, señor joyero, he venido. Creo que hablaba así, señorita. Hace ah, tiempo que así. no hago este personaje y en la semana hice como a 10 personajes diferentes. <laughs> mi cerebro se revuelve. Señor Jayero, viene por mi paquete. Claro que sí, señorita, ya está listo. Aquí tiene. Y te trajo una cajita de madera bastante fina. Con un, esta, ¡Wow! con, una cobertu, con un como pequeño ventanal de cristal donde se ve claramente el brazalete. Justo como lo pediste, ¿Eso es todo? como se le ¿Fue todo uh -huh. lo que pidió, señorita? ¿Seguro? ¿Está muy seguro que es todo? Sí. ¿No quiere algo más? No. No que yo recuerde. Bueno, volveré otro día. Diviértase. Adiós. Igualmente, señorita. Hasta no. luego. Ok, ¿te puedo hacer algo como Dungeon Master? Sí, qué pedo. Pero no pasó nada, porque no lo sabes. Te lo digo como Daniel más. Cuando pregunté si era algo más, porque le, le debía dinero, me dijo que le tengo que pagar la otra parte cuando me lo dé. Ah sí sí. Pero se te olvidó. Entonces yo gané, no yo gané. Sí, se <laughs> <¿También> Se olvidó <laughs> también. Que gana del sistema. Lo dejaste tan inmenso bueno, es... otra vez que lo que no sabes es que el güey le estafó. No, no es cierto. No, 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 no. El collar no valía tanto. O lo que sea que vaya pedido. Es que ni siquiera me acuerdo cuánto era la otra. Lo dije al fly. Es como, ¿verdad qué quiere? No, pero yo gané. Fin, yo gané. Fin. Ok, ganaste. No, 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 no. Estar maldito. No, no es cierto. Au, 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 au.

No a Maderías todo. el clavo. Amy, ¿qué Stally, vamos, a hacer aquí? Va vamos a hacer lo que teníamos que hacer desde el inicio. ¿Qué? ¿Comprar sillas? Nos vamos a encargarle que nos ayude a amueblar todo el lugar y las reparaciones y toda esa madre. Vale, señor Maderas está aquí. Señorita, mi nombre es Tali. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué se les ofrece? Tardes. No, son días. Movimiento de poder tardes. Tardes. Tu nombre es Susan. No sé, mi Pegasister le va a pedir algo. Encárgate, Fios. ¿Pega qué? Güey, el pinche grupo se va a terminar llamando Pegasister. <laughs> sin <en> <laughs> a Miguel y los que gasistes. Hola, hola, buen hombre. Hemos venido hoy a solicitar sus servicios Ajá. de los que ya habíamos hablado sobre reparaciones sí, la de del... nuestro. Ajá. 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 Nosotros vamos a encargarnos, nosotros vamos a poner la mano de obra. Parte de la mano de obra, no pueden poner la mano obra. Parte con... de la mano de obra, claro. No, somos... okay. no sabemos lo que estamos haciendo. Eh. Bueno, lo que sé es que esa mansión necesita puertas nuevas, necesita ventanas nuevas, todos los muebles nuevos. Si sí, así es, más allá de limpieza. Bueno, eso se tiene que cargar ustedes, pero podemos tratar un equipo especializado, a menos que los dirijan. Y si mal no me equivoco, todo eso, aparte de lo que ya hemos quedado, 750 con ustedes. Apoyando en la cargar y todo este tipo de cosas. Mano de obra básica. Sí. Nos tardaríamos 12 días en renovar completamente su mansión. ¿12 días? ¿Esto no es demasiado? Está muy grande, son tres pisos. Es una mansión. Supongo que ya durmieron ahí, ¿verdad? Sí. Ya vieron cómo estaba, ¿verdad? Sí, ya vemos cómo está. Sí. 12 días es un premio. Por cierto, hay un fantasma ahí. No sé mucho, pero creo ah, que es bueno que lo sepan. Ok. Mientras ustedes estén ahí, no creo que tengamos más problemas con el fantasma, creo. <laughs> y entonces, ¿son 12 días a partir de cuándo inician? Bueno, mañana mismo. Ok. Así que dile a todos tus compañeros que nos ayuden. Los 5 o 4. ¿Cuántos son 5? Una vez está, se murió, está dormida. No, va a ayudar Para bien, Mañana cinco. estará bien. Mañana estará bien. Va a trabajar como sonámbula. Va a estar muda. Muda, muda. Ok, sí. Cinco por. Cinco, ajá, sí. Perfecto, 12 días. Y empezamos las renovaciones. ¿Desea que le pague todo de contado ahora? Sí, porque tenemos que comprarlo todo. Ok, le pongo todo el dinero ahí Esta bolsa con 750 monedas de... Ahí está Ok, perfecto ¿Puedo de tratar de convencerlo para hacer un descuento? No, no puedes sí, no, Ya nos dio descuento Le bajó ¿Pero? 250 No, aún así quiero usar mis habilidades ¿Cuáles son sus habilidades? Te está oyendo este... Persuasión Usa o persuasión Para que nos quite 10 monedas menos ¿Y qué le dices? Okay, ¿qué va a hacer? A ¿qué ten... vas a hacer? Me acerco a <laughs> <laughs> Me pongo muy cerca de él y le digo, oiga, ¿nos puede hacer un descuento de 10 monedas? Ok, ahora tira persuasión. A perra. Ah. A. Ok, Toma 10 monedas, 740 de oro. Le ¡Wow! agarra 10 monedas y se las da a Amy. Oye, Amy, esto es mío. Le doy 5. ¡Wow! Gracias, Pegasister cinco. Un día de trabajo ganado, gracias. <risa> <risa> Al rato voy a ir a tomar medidas a toda la mansión. Especialmente hablando de puertas y ventanas. Y ver que los pisos estén bien. O cualquier parte necesita repararse y aparte ver que me digan exactamente cómo quieren las mesas. Sí, sería horas? bueno una vez que todo nuestro grupo esté ahí, dos fueron a trabajar. Entonces, un po ya en la tarde o en la noche estaría bien si es si eso le acomoda. Sí, cuando cierres el este local no te preocupes. Ok. Bueno, eso y ya, muchas gracias Debajo de mi cama, gracias Entonces cuando regrese de este regrese, Tengo que entrarle a trabajar a la, a la mansión entonces, ¿verdad? No, mañana 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 y no te vas a trabajar, güey no, Ok, ok, okay okay vale. ok ok, vale, vale, vale Ok Entonces, perfecto eh, Tali se va a encargar de hablar con las demás personas En este caso Hablará con los Los, este, los de Genasi que son los que fueron a la forja que está ahí abajo y uh -huh. les van a dar todo lo que necesiten de clavos y metal para las remaches y todo ese tipo de cosas que necesiten, ya viene cubierto y les va a hacer un favor, y les hace un gran favor porque está cabrón que ustedes busquen exactamente qué necesitan para re, para, para poder reparar una una mansión, dado que aquí uh -huh. solo viene el precio y no viene exactamente qué tienen que hacer entonces mejor una sola ayuda Después pueden ustedes pedirles a Bolo, les ayudará con los, los gremios. Ok. Especialmente son tres importantes. El gremio de, de posaderos, el gremio de carniceros y el gremio de destileros y cerveceros, que son un gremio completo. Que literalmente es lo que necesitan para abrir la, la taberna. La, la taberna. Tenemos que pagar por eso, ¿no? Si no, por recuerdo. Ajá, y hay... 250 es, va a ser todo golpe. eso. Ajá, para las licencias. Uh... Es... Necesitan pagar 10 al día. a la Perdón, a la semana. o Perdón, una semana aquí es decena. A la decena para... Okay. O sea, un oro para diario. Manten... Para... para mantener para el... este... Ajá. todo corriendo. De eso, para los gremios y 50 para en general. 50 oros a la decena. O sea, como tal okay. mantenimiento de la mansión van a ser 60. Contando que está verna obviamente deberían tener una ganancia muy similar, entonces no se preocupen por eso. Ok. Perfecto, algo más... ¡Ah! Está bien, <laughs> el, el pinche... El doy... Sí, estoy libro. bien. El master está bien, nada más de caer el libro. El don Masters uh -huh. ha sido en todo. No, ya no me he caído en esta silla, nunca. Por ahora. En otra sí, la que tenía antes se me caía. Porque Premier le gusta recargarse. Eso es un error. Ahora sí. Vamos. Ya acabaron con eso. Ustedes dos chicas en lo que esos dos trabajan, ¿quién hace algo? No me digas chica, dígame Pegasus, por favor. Ok, Pegasus, ¿quién es algo? No, gracias, así estoy bien. Amy. yo quiero investigar prisiones. Bueno, lo sigo. Okay. Oh, fuck you. <laughs> ya te lo había dicho la vez pasada. Sí, güey, pero ahorita, bueno, está bien. Es... Lo único que quiero saber es si, pues, si hay alguien en las prisiones que estoy buscando. Estoy buscando un individuo. Bueno, mm, echaste la alianza de lords que te pueden ayudar este aún no tienes una buena relación con los no. con la guardia de la ciudad así que tampoco Raenar podría pero okay, uh, la... es que no hay nadie que te diga güey ni nadie que te De acceso o sea no tienes o sea porque ni siquiera los o sea ahora tienes renombre con los eres una mano ah no tú no te uniste a la fuerza gris no no a tus menos, güey. <laughs> o sea, podrías ser... Podrías... Es que los Harpers aún no eres, no eres nada, güey. Uh -huh. ah, Déjame ver. Déjame analizar tu situación, amiga. Amiga. <laughs> amiga, ¿cómo te explico? Amiga, ¿cómo te explico que acabas de...? Es que sí, ¿no? Ok, si no se puede, no se puede. No hay pedo. Eh... ¿Podrías mandarle una mensaje? Es que en Rainer ni siquiera... Es un tipo de conocimiento que tendrás que ser básicamente amigo de la guardia de la ciudad. Uh -huh. Y solo tienes a... ¿Conoces a un, un comandante? ¿Y fue más o menos amable contigo? Uh -huh. O sea, podría ser a través de Ryanair. Pero no es una solicitud que sea habita en chinga. Entonces, si quieres, puedes ir a buscar a Ryanair. Sí, eso es lo que voy a hacer. Ok. El punto es... ¿Dónde lo vas a buscar? Le voy a mandar papelito y le voy a decir... Si tiene tiempo para hablar... De cuates... Necesita un favor. Okay. En el... Cuando pueda, en el... Portal Bostezante. Ok, le mandas el papel y pues... Ahí luego te contestará. Tengo que esperar, ajá. ¿Algo más? Mudeva está dormida. Mudeva está súper dormida, güey. Yo tengo tinta. <laughs> voy a la casa. Digamos que no puedo hacer nada para evitar que le hagan algo a Mudeva. Por favor, no le hagan nada feo. <laughs> Mantengamos todo para para Mamá. niños. No, <laughs> le, voy a hacer, no le, voy a, le voy a hacer la Jigglypuff. Hazlo. La Jigglypuff. Le voy a poner bigotes Aún de nervioso. Espera. Si lo vas a hacer, tira... Tira este sigilo. Y es... Stilled. Ok. Dashie. Creo que tuviste nice. 12. A ver. Vamos a dejar la... Su... Sí. Que sería su percepción pasiva? Sí, pasiva. sí, percepción pasiva. Que es... Porque está jetona. Entonces, sí, no hay pedo, Puedes hacer lo que quieras. <laughs> Le pongo bigotes de Naruto. Ah... Oh, y ya ah, okay. no, no, tú me estabas controlando, don John Master. Entonces, un dio, una entidad, un ente te puse. Una entidad cósmica te puse. pene. No, ah, así está bien, ok. Ok, de Naruto. Va. Entonces, en lo que le pones eso y están en la casa, pasa el día. A ver si quieren indicarme que hicieron algo más. No. Yo no tengo otra cosa que hacer. Ok, nos pasa el día y llega... Primero llega Juan Miguel Vicente, su, oliendo alcohol. No necesariamente que lo haya tomado, nada más huele. Sí. Este, y después llega... Llega este, llega tu, bastante cansada y esta vez en vez de irse a su cuarto simplemente se sienta en lo primero que encuentra, una silla medio rota, con todo y su traje de, de maid. Oigan. Ya fui a pedir lo de la remodelación. Vienen uh -huh. al rato para, para tomar medidas y preguntarnos qué queremos y qué, de qué forma, qué Madera, color. Madera. Si se puede. <laughs> ¿Ya, ¿Ya liquidaron entonces? Ya, ya liquidamos. Oh, wow. nada más una parte primero? Eh, le pregunté si le daba todo. Y dijo todo, y dije va. ¿Y no intentaron persuadirlo para que darle una parte al principio? Para no. No, y así está bien. Yo, yo, yo lo persuadí para un descuento. ¿De cuánto? Pero no ¿De funcionó? funcionó. Sí Por funcionó. Por pinche Asura. Sí funcionó. Asura dice que sí funcionó. ¿Cuánto fue el descuento, Asura? Dos pesos. ¿Qué es un peso? dos pesos de es oro es como un beso pero de pescado entonces lograste un gran es. descuento de do... dos monedas de oro no me dio dos besos dónde <laughs> dónde yo no estoy viendo ese cara de what <laughs> ¿Dónde, dónde te dio los dio? besos azul ah <laughs> uh, ese es un secreto que no puedo decir dónde le di los besos a mí ¿Qué Eso hicieron con el de la maderería? que no puedo revelar. Uf, ustedes cochinadas con el de la maderería. Y bueno, aún así consiguieron besos. Si no consiguieron. Ah, olvídenlo, ya estoy cansada. <laughs> Pesado día. Pues duerme, ja, ja, ja. Tal vez lo haga, ja, ja, ja Por cierto, como tenemos que arreglar esto, ustedes dos no se van a trabajar. Ah, eh, no pasa nada. Para, ah, no tengo problema. Trabajé ahí para ganar experiencia manejando un bar, así que. Sí, eh. sí, esto está más preparada. Yo ando estudiando pues, para hacer más bebidas para el bar. Eh, no está tan mal. Sí, yo no tengo problemas, esto, si puedo. Faltar. ¿Cuánto, ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a tardar todo esto? 12 días. Oh, 12 días. Bueno, que sí, no. No, no hay problema de que falte una decena. No te eches para atrás, hombre. Ya habías dicho que sí. Tú eres el que lo quiere. No, 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 no yo no me estoy echando este para pa, pa atrás. O sea, sí. Yo no tengo problema en faltar. Para echarles la mano. Si así quieres este mar. Yo soy una chica linda. Simplemente digo que no voy y ya. Exacto, trabajo en un bar, le mandé dije bye. <laughs> Nadie apreció mi referencia de Ivan Theory. No. Oh. No, 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 no la capté, no la capté que... disculpe usted. No la capté. Cuando Nunca Penny, Bernadette y Amy se van a Disneylandia. Y le dicen a Penny, no ¿qué dices de tu trabajo? Le dije, soy una chica linda, le dije bye. <risa> <risa> Ok, en lo que están ahí platicando, tocan a la puerta. Yo hago los efectos, pero... ¡Ah! No, se okay. no, no atacan. Polti, abre la puerta. No lo hace. Uso Tamatorji sigilosamente para que parezca que él abrió. Es un... Este, Tamatorji es un... Es un cántico. Ok, entonces haces que... La... <laughs> ok, cuando abres la puerta con Tamatorji, un, un vaso sale volando directo hacia la puerta. ¡Wow! 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 wow. Oh, el que estaba ahí? Sí. ¡Sú funcionó! ¡A huevo! No, pero a la puerta que abriste, no a la gente, sino a la puerta que abriste de golpe. ¡puf! ¡Ahí! No, no me importa dónde se lo aviente, solo quiero que no esté ese vaso como señal de que alguien entró. Te digo que no es por eso. Es porque hiciste tu magia, güey. ¿A Paul le molesto que esté la magia? <laughs> pero yo no entendí eso, güey. Así que en mi mente, uff, mi plan funcionó. Ok, buenas tardes. Hola, eh, ¿Te ¿Extrañe? ¿Me das otro beso? ¿Qué? <risa> 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 ah, qué bueno que dile Dios, Ok, eh, y voy a empezar a medir ventanas. Eh, ¿Puedo acceder a todos los pisos? Sí. Sí, claro, no hay problema. ¿Y todos los cuartos? Sí. Está bien. Ok. Voy a medir. Eh, los cuartos nada más, supongo que muebles nuevos. Cama, sí. armario, ese tipo de cosas. Sí, ya. Yo quiero sí. mi brero. Ok. Se puede. Sin aumentar el presupuesto, claro. ¿Puedo sí. una linda ventana en mi cuarto? Ya tienes ventana en tu cuarto. ¿En serio? Todos tienen. ¿Por qué nunca? ¿No, no dijiste que no había ventanas. Es que están huecos. Están, la este, tienen tablas de madera. Están tablados. Ah. O, sea, es, o sea, saben, o sea, nada más va. va por, está, en el presupuesto vienen todas las ventanas que, del lugar. Ah. Sí. Entonces, bueno. No quiero y, la cristalería para eso. Tal y se va. este... Se va a empezar a medir. Sí. Oye, oigan, que gritan. Oigan, hay una señorita dormida aquí. Sí, no hay ah, problema. No hay problema. Ah, no hay ah, problema. Ah, Haga todo lo que quiera con ella. Tengo eh, un día muy pesado. Eh, no, voy a hacer lo que no voy a hacer nada con ella. Okay. No, seguro es una oportunidad única es en la vida. Está cansada, días. es día de gatos. Setu voltea a Sura y dice: Sura, <laughs> si vas a hacer eso como deba al menos cobra. Hola. <risa> 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 okay. ok. Además, no Me va a hacer nada. De... Bueno, entonces Tali sigue midiendo todo y termina los precios de arriba y llega con ustedes a la taberna y aquí es donde voy a cambiar yo aquí la vista. Que la no, okay. Mu. Te okay. <laughs> sí, mueres. Bien. ¿Sí? ¿Está, está bien señorita. Sí, estoy bien. Ah, ¿es usted. Está bien. Bien. Sí, todas somos mujeres. No escuché ah, eso, ¿ok? Perdón, ese pelo largo me confundió. <laughs> oh, padre, hombre, gracias. Pero eres medio elfo, ¿no? Sí, soy medio elfo. Ah, también es que está muy bonito, señor, disculpe. <laughs> bueno, acepto el, acepto el cumplido, gracias. Ok, ¿cómo van a querer? Digo, y, y pone, señala y dice, bueno, aquí tienen ustedes esta tabla, este bar bastante uh -huh. feo. Supongo que reemplazamos la... Cómo se llama esta madre? Ah, ah, ¿barra? La barra. La barra, sí. Ajá. Tiene sí. seis, seis, seis banquillos. Bueno. ¿Están bien o quieren agregar uno más uno menos? Eh, sí está bien para que este esté bien con los seis. Okay. Sí. En las mesas. ¿Cómo es la distribución? ¿Cuántos van a querer? Mm. Uh, ¿Cuentan estas las que ya están hechas o están bien feas pero si las quieren? Bueno, tú... no bueno, puedo, pero rehacerlas, o sea, no. Ajá, sí. Ese pe inicial. Rehacer todo como estaba, pero si quieren algo extra. Yo tal vez quisiera un par de mesas por acá para, para, el, para el escenario. El taproom. Pues se puede. Se puede. digo. Es, desgraciadamente está. esta chimenea. no tienes un espacio muy abierto. es una chimenea? Ah, ok. Sí. Ah, no sabía Eso que es una chimenea, pero perdón no sabía que eso era una chimenea Okay, de hecho mm. tiene dos chimeneas esta que es la que sube por acá y por acá hasta acá y esta esta también ok, ah, okay ya que está el cuarto sí. la, o sea, y mi tiene chimenea también a ah, huevo inculto no pues yo no sabía que esto era una chimenea <laughs> yo creo que era una marca de escenario o algo así porque eso que es dice tap room <laughs> Ok, uh, bueno. Si no, sí, tal vez una mesa por acá para que la gente se mantenga no calientita. Señádamelo, por favor. Este cerca, de este, porque. Podríamos construir una especie de tarima. Eh, por aquí es que aquí están las escaleras. Sí, está aquí bien. podemos construir una especie de tarima. Mm, sí, yo poder. no tengo problema que esté por acá. Y movemos esta mesa más al centro, ponemos otra la que tú querías y aquí tendrías una mejor vista de todo el lugar y tendrías cierto cierto ambiente más escénico cuando la música viene desde de, de otro lugar de hecho sí me gusta me gusta me gusta ese plan Sí, yo estoy de acuerdo ¿Alguien, alguien está de acuerdo además de yo podríamos aquí para bloquear el paso de las escaleras que sea el escenario que llegue hasta este... Que sean esos dos cuadritos inmediatamente. Mm. Okay. O estos dos. O este y este. No, recomiendo que serían en estos dos. Estos dos. Ok. Pero entonces, ¿qué pondrías en esta esquina aparte? No, solo la mesita que está ahí. Ok, una parte como privado. Bien. Lo único problema es que aquí... El problema es subir las escaleras, pero... Eh, ¿podemos crear ¿No una especie sabes subir de... escaleras, hombre? ¿Eh? ¿No sabes subir escaleras, hombre? Que tú, seguramente, señorita. A ver, pruébelo, lo reto. Acabo de ¿A subir... ¿A subir escaleras? Acabo de subir escaleras. Fui a los pisos de arriba no. a medir las cosas. Hágalo de nuevo. Estoy pensando en cobrar otra vez los 10 los monedas de oro que te di. No puedes. Sí, pues. No enemistes de que nos va a ayudar, por favor. Podríamos crear una especie de muro falso para que puedan armarlo y desarmarlo, aunque sí estaría un poco incomunicado el lugar cuando estén horas operativas, el, el escenario. Sería demasiado de trabajo estarse moviendo por estas escaleras y ponemos el escenario ahí. A mí lo personalmente me gusta más el original y además con esto que, este, que están estas paredes aquí, además de la puerta esta añáralo, puerta de porque acceso. No si sí, no hablas y es como, güey, porfa. <laughs> perdón, perdón, el cuarto que tú parodias. Es, esto puede ser una, este, una especie de, este, de, res, de resonancia acústica para sacar más la música hacia el bar. Yo, yo, yo apoyaré lo que digas porque yo no sé de eso. <laughs> O Seto dice, sí. sí, no me gusta que bloqueemos nuestra, nuestra el, casa. acceso de sí, exacto. <laughs> me gustaría poder Pero sí me gustaría que pareciera un muro falso. ¿Muro falso será? Ok, entonces sería que como una puerta, una puerta secreta aquí, este para el uh -huh. acceso a la okay. ok. Puede ser una puerta sin sí, picaporte para que no sea notorio. Sin uh -huh. mirar al muro, uh -huh. nada más para que se abra y cierre. Ok, me gusta. Ok, ¿Algo más? Sí. ¿Qué? Okay. Este, nos gustaría un letrero para la entrada que diga Poltivar. No. Sí. La de las ¿o ¿Cómo eran? No, este es el nombre del grupo. El, el bar va a ser otra no. cosa. Poltivar, luego bajo va y las pega su amigas. ¿so ¿Cómo era? sisters. Las Pegasisters. Hay Pegasisters. Cultivar Pegasisters. Cultivar el hogar de las Pegasisters. ¿Hay Pegasos en Daños Dragons? Sí. Sí lo hay? hay? ¿no? A ver, vamos a ver, Pet. Sí sí, hay... un... sí, sí, hay que comprarlo para el bar. Manual de monstruos. A ver. <laughs> un Pegaso para el bar. Sí, es buena idea. Lo ponemos aquí en la ventana para que la vea. No, va a ser la ah, atracción se principal. FG, HG, ¿Quién es nuestro poltergeist y va a ser la atracción? No, algo así como. Ah, la, okay, sí, hay pegaso. Acaricia el pegaso por una moneda o algo así. Hay y no una foto sí. por dos. Algo así. Se lo ponemos aquí en el jardín, le ponemos una cerca wey, y más bien. Una moneda wey, para botar pegas. el pegaso. Unicornio... El unicornio es un kirin que te rompe la madre, güey. Sí, el unicornio es una. Ah, es una criatura legendaria, pero no tan fuerte. de criatura? Eh? Ah, no es celestial. Ah, sí, son celestiales. En realidad no puedes informarse en ellas. De la obra de teatro de Shrek que tanto quería Bude. Ok, pueden tener Pegasos. <laughs> <¿Qué son risa> ¿Cuánto cuesta un Pegaso? No eh, vamos a tener hay... un Pegaso, no inventamos. Ahorita no. 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 interrumpe. Se me... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no nos llamamos el bar del Pegaso? ¡No! <laughs> Sí, apruebo. Abrupt. El bar del será? Pegaso. El bar del Pegaso. Pero eso no transmite a Polti. ¿Pero Polti qué? Pol que te atienda un ser invisible está de huevos. Que te sí. atienda un Pegaso. No tenemos un Pegaso. Pues por eso vamos no a... Sabes si a uno. Va, No sabe si te va a atender. Y tu amistad con... Bueno, tú... Lo que crees que es amistad con esa criatura me preocupa un poco. <laughs> es porque tú te sientes amenazada por nuestra amistad. <laughs> Créeme que no. Yo, 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 yo creo que habíamos quedado de que Polty iba a ser este la, este la, nuestra este insignia de este bar para atraer gente. Tenemos sí. un Polty Él nunca agredió a, a, él nunca excedió a eso, entonces. Podría ser la imagen de un Pegaso muerto, que sea un undead. <laughs> Y decimos que es un Pegaso, no decimos que es un potro okay, polter... ¿Cómo vas a explicar si es que logras que lleve cosas a la mesa como tarros? Que un Pegaso pueda tener manos. Es un no. Pegaso muy hábil. Lo pone en su espalda y que va montando la comida hacia los comensales. Tal vez tiene dedos. ¿Has visto un Pegaso alguna vez? Este Tali okay, okay, okay. porque... a ver, señoritas y señor, eh, Decida bien el nombre, hacemos el letrero, puede ir después al final, no se preocupen. Y okay. yo me voy, ok. Sí, bien? muchas gracias a ustedes. Sí. Nos vemos mañana. Sale, sí. gracias y por ya, todo. Y ya Tali se va, güey. <laughs> Dicen, no, la chingada. <risa> 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 <Adiós>. <risa> Era un humano también ese güey, ¿verdad? Era medio elfo... Ah, ah. <laughs> Usted, libro, ya ¿Qué libro? ¿Qué libro? Sí, medio elfo, hombre. Pero grande. Más grande que yo. Mi padre era un medio elfo. ¿Qué? ¿Qué no era un orco? Yo tengo muchos padres. <laughs> ok, ¿Qué? y con esas dudas entramos a la primera pausa de, las, de, de la No <laughs> <laughs> tomen agua, vamos a leer comentarios. Están llegando varias cosas. Ok, nada más una cosa que sí leí antes: creo que está teniendo Facebook problemas con la transmisión. Sí, chance, este... pero creo que eso es Facebook, no nosotros. A ver, perritos, ¿por qué haces eso, eh? No hagas eso. Yo no estoy haciendo nada. Sí, sí dice, se, se ve morado. Dice be right back. A mí, literalmente, se ve como plasta de colores por todas las partes y con el logo ah, de cargar. Sí, sí, no sé por qué. No tengo ni idea. Este... No me dice nada aquí. Ni el Streamlabs no, dice el nada. El Streamlabs no dice nada. Yo siento que es Facebook eso. Uh -huh. Sí, sorry a los de Facebook. Si tiene problemas. Ah, mira, ¿qué dice? Poltivar by Las Pegasisters. Presentando ¿Qué? la experiencia de Juan Miguel Vicente, Poltivar by Las, puedo Las Pegasisters. Reiniciar el stream, pero es que no, puedo no. no, no, no. no, este... Sí, sorry, Facebook, por favor. Pásense acá. Si me están leyendo, pásense a Twitch. Perdón por si sí, ya vi que está moradón. una disculpa sí. pero pues no tenemos tampoco control sobre eso sí la verdad es que no, 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 y de no hecho, tengo no tengo todo bien pues dice que está bien que estén 720p este, la transmisión está bien pero no se ve así que yo ando culpando de que debe ser el, el camino del stream al Facebook lo que está fallando ahí o Facebook que se de la codificación de Facebook Tal está vez, mal pero sí 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 porque no hay todo parece estar bien. El hígado de Juan Miguel Vicente ya está jodido. Él no es un borracho. <laughs> sí lo es. Le gusta el drink, pero no es un alcohólico. Cierto, gracias, a los, gusta el drink. gracias a los follows a Max Stream 1, Fin Santinox 55, y a. No, Lian Lai. Y Ion. Digamos, Y Ion, Fin Santinox otra vez en. Ah, es un raid finsantino con 8. Muchas gracias. Gracias. y eh, tres ceros también follow. Y sí, creo que Killer B se había suscrito de nuevo a nosotros. Gracias. Eh, aquí en Twitch. Ahorita lo reviso en Twitch. Una, una, un segundo. Uh -huh. A ver, a ver, tengo una duda. Uh -huh. Uh -huh. Cuando una mujer sube los hombros, también se le sube el pecho. ¿Cuándo una qué? Una mujer, mujer sube los hombros, se le suben los pechos también. Si tan solo hubiera una mujer que pudiera comprobarlo, sí, claro. pero ¿quién? ¿Quién <laughs> que conozcamos pueda hacerlo y decirnos si, si pasa o no? A ver, si se ríe. A ver, ustedes háganlo. Como que ríense. Esa como risa malvada, así como, <laughs> ¿Qué hacen los malvados? <laughs> si suben los hombros, se les sube. Ya colocando entendí. mal? ¿Mande? Si estás subiendo los hombros, estás colocando mal la risa. Ah, no, pero, no o, o sea, ya. Es Esos glasses staging no tanto sí, es de como, ja, 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 ja. No, no suben los pechos. Bueno, gracias. este no se incrementan, pero obviamente por el movimiento que haces de hombros sí Ajá. suben y bajan. Es el rebote vale. de arriba y abajo. Sí, pero no, no se inflan así como si estuvieras inflando el pecho. No, solo mueves unos músculos. Sí, ya, sí aquí está este, Kiderby, Derby, suscri suscri suscripción por dos meses, muchas gracias. gracias Pregunto, ¿Cómo están todos? Bien, bien. bien. Estamos bien. Y Aquar también por el follow. Muchas, muchas gracias. Estamos bien. ¿Y tú, amigo? ¿Cómo estás, amigo? No me respondió. ¿Me ah, ahorita responde. <laughs> Espérate, hay como un retraso de unos par de segundos Yo por es ahí. Es 15, 20 segundos. ¿Qué onda la pertina, ¿Pues ahí va? Bien? Sí, Pau, y no es mujer, es futa, dicen. <laughs> por lo tanto, eso, los músculos tú? están acomodados de forma diferente. así claro. <laughs> A mí, la waifu que tenía dos papás. Digo, Juan Miguel, ese personaje escuchaba lo del Lorco, pero literalmente, como jugador, dije, ya dan como tres papás, cuatro diferentes, ¿no? Ah, ya. <laughs> MD0930 puso: Pontibarba y Las Pegasisters. Presentado la experiencia de Juan Miguel Vicente, Pontibar, Las Pegasisters. Dice <laughs> alguien que era, parecía una título de novela de ligera japonesa. No, para que fuera <laughs> nivela, es novela ligera japonesa tendría que ser como. Este, No puedo creer Que yo y mi mejor amiga nos llamamos Pegasisters Y fun fundamos un bar llamado eh, El Cultivar en, en medio de una ciudad En otro mundo <laughs> Ese es un título sí. legal. Pinche título tan largo Así son, güey <laughs> Ya ves el nombre real de Kaguya-sama Kaguya-sama Love war, ¿no? No, es Kaguya-sama quiere que se le confiesen Este eh, Crónicas de la guerra del amor ese es el título completo. Oh, y es un manga. Ni siquiera es novela ligera. Es, oh, shit. Ah, no su madre sé. Creo que voy a tener que acabar el stream en Facebook. Sorry. Puedo hacerlo manual, creo. Kaguya-sama sí. wa setai Tensai Tacho no Ren. Snosen. Snosen. Bueno, no sé si ese se dice. Pero ese es todo el título completo esa quiere que se le confiese en la guerra del amor y el intelecto entre dos genios. Ahí está. Creo que por alguna razón se dividió en dos streams. Oh. Ah, cabrón. No sé, güey. Oy. Los problemas de las actualizaciones. A ver. ¿Quién tocó mi puerta? Fui yo. <laughs> ¿Cómo demonios ¿Cómo, de ¿Cómo de te transportaste aquí tan rápido? <laughs> No dudes de los poderes de las putas. Yeah, 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 yeah. Son bastante. Gracias por el like en Facebook. Gracias. Sí, como que Facebook está fallando. Está raro, sí. No tuve problema con eso ayer. Peach está en el fondo. Hola, Peach, dice Gab Gableon B. Oye, güey. Está muy lejos. Ah, no, está vean lejos. Esto. No vean esto. Son estadísticas. Cargues forever. Sí, está medio raro Facebook, no sé qué está pasando, pero bueno. Sí, ustedes serán nombrados a audiencia. No, ser. En el nombre sí. de Otamón. De hecho, fui yo para audios, pero gracias por quitarme lo único que amaba en esta vida. <laughs> sea? Olvidé que tú eres el, el programador de videojuegos. <laughs> ¡Chingada madre! Es más gracioso porque ya salió el video. Ajá. Sí, ya la gente ya entiende por qué. ¿Y cuando llega Camino Chan a unirse al grupo? ¿Camino Chan? Camión Chan. Camión, Camión Chan, güey. Es que puso Camino. Camión Chan es la madre de que manda a la gente a otro mundo en... En cualquier serie de Isekai. Ah, ya, ya, ya te capté, ya te capté. Premier nunca olvidará eso. No, a menos que me pares, me lo recuerda de vez en cuando. Sí, son audiencia con A mayúscula. Es... Pero ah. no les puedo decir Audi porque eso es un carro. <laughs> sí, no lo hago. Mis Audis. <laughs> ah, Mrs. Park. Tal vez le, les pueda decir Dencia. Nuestra dencia. Tienes audiencia completo. Como el hombre que eres. Perdón, eh. pero Premier, ¿dónde está Andy Johnson, guerrero, campeón, mata dragones, brujo, guitarrista, nivel 83? En el archivo guardado okay, de la versión de Pokémon Espada que tenemos. Congelada en el tiempo hasta que salga la nueva. Y tenga que subirlo de nivel para que ya no se muera nadie. <laughs> Como la masacre del final. Tres, güey, qué poca madre. Qué poca madre. Cuatro, sí, cuéntese que se murió con la pinche abeja. Y, eh, ¿Quién era? Ah, Sosayo. Creo que fue Yo creí que para de ser el vagabundo del equipo, no. No. Esa casi es azú. <laughs> 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 qué bueno que no. Qué bueno quedó porque estaba cerca. Uh, la muerte de Doris Messi murió. Así, ah, efectivamente, Doris Messi murió, bien hecho. Doremi, sí, eh. Premier, no entendí el final de Brigimon en la película. Puedes explicarlo. <laughs> no, güey, eso requiere una teoría como de dos ¿Puedo horas Puedo explicar que Tamón le dio culo y podría haber sacado su cara, pero decidió cubrirla. Sí, y culo te dio. Yo sabía que iba a hacer eso. No, por eso yo quería editar esa película. <laughs> si yo hubiera editado, si ¿sí te dejado tu cara... No, si te preguntaba primero. ¿Y ¿Me das permiso si no le pongo una barra negra o algo? De hecho, alguien preguntó, nadie dijo, nadie pues creo que no se dieron cuenta de que ni tú ni Dich estaban amarrados, porque muchos no, no han comentado sobre eso, de hecho. Solo la gente... De, de sí, sí, estábamos tierra. amarrados, pero les, estábamos agarrando la cuerda con nuestras manos atrás. Uh -huh. Sí. Sí, nada más enrollamos la cuerda para que dé la ilusión. Sí, y yo estaba echándole disque gas, pero era agua, y no echaba agua, nada más hacer movimiento. No, estaba vacío, porque verdaderamente ese hicieron era de combustible, ¿Pusiste, pusiste, pero estaba limpio. No me acuerdo si tenía audio de efectos de agua. No tiene. Suena como que tiene. Suena. Como que tiene. Pero sí estoy diciendo Entonces, ¿sí sí le metí tenía agua? El... Le, Según yo le puse un poco de agua y lo cerré. para que son... Ah, sí, para que se escuchas el movimiento sí, del agua ya vacío ese tanque sonido, Esos tanques tienen un sonido muy característico cuando mueves el líquido allá adentro. Hace sueño. No. Tú, ¿tú siempre tienes? tienes sueño. Sí. Otra vez terminaremos antes. Digo, no es como el que le moleste a alguien terminar antes, hoy yo, sí. <laughs> Eh, déjame acabar esto y ya, está fumando, mucho que hacer. Ya ves. Vas a Se cerró, ¿dónde está mi torrent? Estás descargando ahorita. Obviamente. ¿Estás descargando porno? Pues, obviamente. ¿Lo pasas cuando acabes? Vale. Por favor. <laughs> no, no es broma. No es broma. <laughs> es en serio. Queremos el porno. Dame porno. Ojalá que, sea, ojalá que sea de hombres para, ellos, para que te saques del pedo. <laughs> en la mañana me eché un maratón de, abrigime, de abrigimón, <laughs> Pensé que no eras tú diciendo que echaste un maratón de porno? Mi <laughs> no, no, dije... playlist de cuatro horas. Que hey, eh, este, entrará en modo hibernación. Se escucha muy bien el piloto de Sola, serie corta. <laughs> estaba a punto de decirle, no, güey, es con O, Sao. <risa> <risa> de hecho, como pues... dato curioso para ustedes, que igual lo voy a meter uh -huh. mañana seguramente en la, en la celebración de aniversario. El video uh -huh. de, de que yo le estaba echando gasolina, entre comillas, a Otamonia Dichi. Era, es como de hace tres años. Dos, ¿no? O algo creo, así. Tú, tienes el, el archivo de decir qué año. Mm, de hecho, de, debería decir, decir ahí. Seguro que de hace tres años. La fecha de creación debe estar por ahí. Y, y el video de parodias, todo güey, ese es de... Fue hace grabado hace mal. como cinco días más o menos. Entonces, nos vimos a través del tiempo. <risa> <Sí>. <risa> Fue como Doctor Who. Porque mi pelo está súper largo. Y antes, sí. de, y antes de dejármelo largo, lo corté, o sea, la casi rape, entonces... Yo creo que tiene tres años. ¿Tu cabello? No, el video, güey. Ah, el video. Mi cabello ya casi... ¡Qué <laughs> ¡Ay, qué tonto! Pero sí, está impresionante ver el de premio y ya suelto su cabello. A Killer B le pasó: dice, iba a poner que sin contar mi internet malo y que lo estaba viendo por Facebook, estoy bien y que iba a ver el directo de subido y cuando le iba a enviar se me fue la luz. Carajo, te lleves sobre el oh. claro. Ay, Dios Tenemos santo. que volver. <laughs> Oye, ¿qué un fanduber fingió su muerte, no? ¿Dichi? No, no. no estoy en ese mundo. <laughs> Dichi! ¿no? Nada más hay un fanduber en el mundo y es dicho y ya. Él es todo ¿Eh? él, él, no hay es todos. él es todo Él es Él es la Él es la no. Es él y sus ocho personalidades diferentes. Dicen, habrá transmisión mañana. Si sí, es sí. la transmisión de aniversario. Nos vemos mañana a dos de la mañana. Bye. Digo, dos de la tarde. Oh, <laughs> ¡Ah, sí. Dos de la mañana. Dos de la mañana. <risa> 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 la mañana. 24 horas de Car Games Forever. Vamos a jugar Civilization 6. <laughs> Por siempre. Este es este el canal de Civilization. No. Ah, luego tengo que hablar con ustedes antes. Ustedes tres, los dos. Pau, y no hay oh. pedo. A menos que quieras jugar con nosotros. No. Ahí está. <laughs> Te conozco. Volvemos. Entonces, sí. Okay. Sé es tu pregunta. ¿Cuál va a ser el nombre? Hay que esperar a Modeva. <laughs> 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 ok, Bagway. Es que no hay nada Necesitamos que estar los cinco para decidir el nombre. Pinche mujer. <laughs> tú, lo dices tú y lo digo yo, wey, pinche mujer. <laughs> Así es, Polti. Quéjate. <risa> <risa> ay, ay, ay. Bueno, algo más que tengamos que hacer. Pues, si no me quiero ir a dormir pues yo creo que pues ahorita pues ya estamos, ¿no? Este sí, ya estamos. Ok. Pues bueno, entonces este. Okay. <laughs> no sé qué decir. Di algo, lo que sea. Sí, di algo o no me voy. <laughs> Se te, te uh... importa, di algo. Lo tienes en tu mente, dilo. No tengo nada en mi mente ahorita, nada más. Quiero saber si todos ya estaban bien. Me sí, sí, demasiado okay. crédito. Setu se te acerca, casi cara a cara y, y te susurra: Dilo. se <laughs> pues lo hace conmigo? Digo, ¿él se lo hace con él y no conmigo? Digo, ¿con él? ¿Qué? Setu se voltea. ¿Qué dijiste? <laughs> no. No, nada. O sea, ¿quieres, Setu, la mujer, te dice, ¿quieres que, que haga eso? ¿Asura? Sí, Aimi. Ok, Setu se acerca a Asura, casi cara a cara y le dice. No, a Amy. ¿A ¿Aimi Amy también? ¿A todas? No, sí. solo Aimi. ¿Quién se acerca a <laughs> quién? No, pero Azura fue Tú la a mí. que no, a As... quién no sé por qué. Azura fue la que se quejó. Sí. Por eso me acerco a Azura. No, 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 Amy, dije. No, Azura. Y ese tú se acerca, Azura. Dilo. Nel. Ah, pero si sí tienes algo que decir. ¿Yo? Te estás negando, ¿qué, qué hay en no. tu mente, mujer? Yo no tengo nada. Dije mujer, pero bueno. <laughs> <laughs> Seto, voltea a ver ahí, mi claramente Juan Miguel tiene algo que decir, así que lo voy a seguir chingando porque no te distraigas del objetivo. Pues el objetivo es hacer el bar, ¿no? Ah, qué aburrido, ya me voy. Seto se va. Güey. Adiós. hacer la habitación. ¿Qué no se sé, está parado ahí seco con con la audiencia que durante ese intercambio Setu estaba vestida de May todavía. <laughs> Y Juan Miguel Vicente estaba sonrojado, además. Sí, aproveché para ellas también. Sácanse de pedo para eso. <laughs> <laughs> Sabía que se iba a cohibir sin importar quién fuera. <laughs> ah, después de eso, bueno, yo me quedé así como que parado ahí, este, parado ahí a la mitad del cuarto, así como congelado sin saber qué hacer. Y ahí se lo te juzga con la mirada. ¿Que no tenemos nada que hacer. Porque ya, ya vinieron a tomar las medidas y pues para tenemos que trabajar. Así que ya la verdad no tengo nada, mejor que decir, perdón, soy, soy muy malo para socializar. El bardo que no socializa. Güey, <laughs> pues estaba pensando, me encantaría ser un bardo drag queen. Sería tan cool. <laughs> <laughs> Estaría de huevos un drag queen bardo. Mira, podemos hacer bar de drag queens. Eh, próxima campaña. Próxima campaña. Todos somos drag queens, intentaremos no ser ofensivos. Sí, bueno, mames, qué chido. Siento que sería como una mina, como un campo minado de ofensas. Es como uh... Es <laughs> o sea, la campaña más el... peligrosa de la historia de DD, güey. Clarkes por cancelados por, por campaña ofensiva. Me falta que haya alguien que sea un drag queen de color. Puta madre. Entonces. Ya, yo sigo viendo a Juan Miguel Vicente. <laughs> ok, yo ya nada más me siento, me quedo de todos en el es ya este, rendido. Mira, que estoy yo Fernández, la foto que me ¿Cómo? cómo? y nos está mandando imágenes de hombres. ¿En serio? De pedo, ¿quién es se nada? <laughs> <wey? risa> eso es Juan Miguel Vicente Fernández. No, ¿Puedo, <laughs> puedo borrar eso no. yo. Borra esas porquerías. ¿Por Prefiero que pongas a tus putas, a tus furros teniendo sexo que ese güey. ¿Quién sea que sea es ese güey. No, porque es amiga las cosas. Voy a quedarme jugando gato hasta que Juan Miguel Vicente se vaya a su cuarto. Sí, hagas fotos, vale. Yo nada más estoy estoy por un rato ahí sentado este en la barra ¿Cómo se les decía? ¿Cómo se diría como dicho como así en el en el bar, o sea, quejándome. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Nada! Estoy hablando con mí mismo. Y luego lo pongo aquí, pinche Polti. Ok, tira, destreza. No, que era este. ¿Qué te dije que era? No, ¿no? No, tira un D20 nada más. Era un. Siempre con. Simple con... Uh, sí, D20 no, contra D20. Ganaste. Jay. Felicidades. Feliz. O si quieres simulamos, a ver, no, ya sé, güey, no, que no tenemos nada que hacer, güey. Ajá. <risa> <risa> Lo vas a dibujar aquí. Va, güey. <laughs> <laughs> yo todos no, me les quedo viendo. Yo, yo soy Polti, yo soy Polti, yo okay. soy Polti. Va, va, yo ok. Soy, va, soy Polti. Va. Va, Pabi right. será Polti y, a ver quién tira primero. Yo, yo soy cuadrado. Yo soy cuadra. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Es. Uh, de, 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 hay como una regla. Como... No, okay. quiero borrar eso. No, quiero, quiero borrar eso. Borra eso. <laughs> ya lo pusiste ahí. Ya lo pusiste. No, entonces no. Yo, empiezo. Bueno, entonces no yo, empiezo. yo empiezo. No, no ya yo empiezo. No, yo empiezo. Ya empezó. No, yo empiezo. No, no, no yo, yo empiezo. No es como las <laughs> cosas son. No son como tú quieras. <laughs> Por Dios. Conquistó todo el gato. <laughs> <Sí>. Es gato <laughs> tecnológico. <tradicional. risa> Paul golpea el gato. la cuenta que Polti nunca supo jugar gato. <laughs> eso, eso explica tanto. Ya la ves tampoco. No, no, ves, yo tampoco. quiero empezar. Yo quiero empezar. Déjame empezar, por favor. No. por favor. No. No, por favor. ¿No habías favor. empezado? No, sí, pero quería ver si se podía dibujar. <laughs> por favor. Pues borra todo tu desmadre. Yo, ¿no? pues es lo que estoy haciendo. A ver, yo lo hago ya. A ver, espérense. Pues. A ver, niños. A ver, esta vez. que mi está de. ¿Qué pedo? otra vez. A ver, Polti, vas. Chan, chan. Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. chan, 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 chan. ¡Oh, por Dios! Sí, sí. ¡Por es campeón! Sí. <laughs> Tú. ¡Wow! <laughs> oh. okay, ahora yo quiero ser polti, espérate. <laughs> no, ¡No! Vas a arruinar mi racha de una ganada. Wow, felicidades por tu una ganada. <laughs> ¡Wow! Calabozos y dragones, jugando gato. Círculo. Base mí. Voy a poner un punto para que sea más fácil de borrar Gracias. ¿Un punto. Una ¿Un punto? línea, perdón, un trazo. <laughs> wow. Para que duelo a Pobebas. <laughs> ya ganó Polti, Ya me ganó Polti otra vez. Es demasiado bueno. <risa> 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 Juan, yeah. ¿Sigue aquí? Eh, sí, sigue ahí. Como las vistas aumentaron viéndonos jugar yo. <laughs> no mames. <laughs> es que Polty tiene tanto carisma. Ahora será. Parodia será Polty. Ahorita que te el laboratorio El desmadre que hice porque Premier es un niño chiquito. Ahí van y ahí vas. Okay. Vas, parodia Tú eres Polty okay. ahora. Vas, okay. Polty. Voy, lanzando Polty. ¿La Polty. Muévelas. Ahí está. Ahí está. Mm. Mm. Sí es la mm. así sí, <laughs> ya ganó. Ya ganó. A ver, a ver ahora es yo, Polti, pero tú empiezas. No, tú no estás aquí ahora. ¿Qué? Claro. Ah, ¿Cómo que no, güey? Le toca ya. Sí, pero Hoy tú empiezas. Empieza. Si vamos a ver si esto es, esto es nada más. O estamos jugando o realmente no sabe cómo jugar gato. Este Te dejo empezar. Más.

Okay. Palti se enojó mira, mira. y aventó un vaso. Está. La creo que están viéndonos jugar de lado, porque ni siquiera está en el centro de la pantalla el gato. Mira, ¿no? mira, ¿No está mira, en el mira de la pantalla, es... ¡qué asco! No. Esta es Palti, mira, este es Palti. Esa imagen que vi Ahí está. Ok, como como Azura sigue sacando las fotos de hombres, dejaré de jugar gato con Palti. Sí, por favor. <laughs> Yo ya me voy arriba a dormir. <laughs> Seto está dormida desde hace este rato. Okay, voy, voy, a, voy, a, voy a leer cuatro horas, empezando de cuando Juan Miguel Vicente se, se va a su cuarto. Voy a leer mi libro de historia de Agua Onda. Ajá. Lo que alcance a leer. Y antes de dormirme, voy a entrar al cuarto de Juan Miguel Vicente. Ok. Pau, chica, pau, wow. era okay, lo que leí? Pues, puedes despedirse. Este, Juan Miguel Vicente, ¿cerraste tu cuarto? Uh, no, con seguro. Pues puede entrar Amy, sin problema. ¿Pero quieres Uy, entrar la sigilosamente tienda. o no? Si voy a entrar sigilosamente. Mira sigilo, por favor. Oye, voy a usar el cántico guía para sumarme un más cuatro a mi tiro. Un de 4 Ok, veinticuatro. No no, no, no lo que. ¿Estás dormido, Juan Miguel? Sí, estoy okay, roncando. Eh. Ok, entras... Le voy a poner bigotes de gato. Ok, no te detecta. También tiene bigotes. Nada. Con mi tinta. Excelente. <laughs> ¿Qué equipo somos? Y me voy. <laughs> y me voy a dormir. Somos el... No tenemos espejos en este lugar, así que... A menos que alguien hable. Alguien hable, sí. <laughs> Hola. Qué pedo, paui, la neta, qué pedo. Güey? <risa> <risa> ¿Qué no y yo ya las ¿No vi puedes tú borrarlas, parodias. Tú eres el como rey del grupo. No puedes borrarlas. <laughs> no, no puede. Ah. No, no puedo. De hecho, puedo reportarlas. <laughs> No. Poner, imagina, ah, no, pero no cuando sea. pongo algo, algo del otro género no se quejan, pues ¿verdad? No, porque no quiero verle a un güey con un elefante en el pene. <laughs> eso suena tan raro es cuando porque lo qué lo tiene, no viste las imágenes para Dios? Ya lo sé, pero, la, pero lo dices, no está viendo eso. Oh, Tócate oh. para Dios. Decir... <laughs> Cállate, no... <laughs> Hay que comprarlo para la pijama. <laughs> Pero tú ah, te la pones. la pones, Sí, tú te la pones. Así que te voy a ver con la tanga. Pero no me va a servir de nada. Como no fota. Órale. Nel, así. jugar Smash? Y ahora nos despertamos. Ya ahora pasa. Ya amaneció. Pasa la mañana. Mudeva está muda también se despierta y todos se levantan listos para a trabajar ajá, sé tu nota eh, los bigotes tanto de Mudeva como de Juan Miguel pero no dirá nada por convicción propia que le vale madre así que Juan Miguel, Mudeva también ve a Juan Miguel pero como está muda no puede decir nada eh, Juan Miguel ve los bigotes de Mudeva uh, Mudeva ¿qué, ¿qué le pasó a tu cara? Intenta hacer lenguaje de señas, pero es un fracaso porque no sabe el lenguaje de señas. <laughs> Puedo tirar algo, o algo así. No, no puedes. Más. No te voy a contestar. Oh. es Muda. Oh. Y Azura nota los bigotes en ambos. Ahí digo, ja, y me voy. ¿Quieren ver una imagen un tanto extraña? No, ¿Por qué? No. ¿Por qué? No, ¿Por qué no, me importa, paui. Voy a dejar de ver Discord. No, sí, no, esta sí es, o sea, no es de ese tipo. Es este. Eh, no es el momento, paui. ¿Qué lo es? Contrólate, gobiernate, mujer. Llega y le, le envía esa imagen a nuestro. Gobiernate, mujer. Entonces <laughs> bajan y. oye. He tocado la, pol la puerta. Polti, la puerta. No, Polti no hace nada. Amatorji. <laughs> <Okay. risa> Ese va a ser el. Abre la que puerta usando tu propia magia. Esta vez no pasa nada. Ah, Ya, ya tenía preparado el vaso aquí. No le importa. Entra no okay. Bueno, damas y caballero, a trabajar y. ¿Quieren tirar okay. para ver si pueden hacer buen trabajo? ¡Sí! No! A ver, vale, vale. Ok, tiren. A ver, a ver déjame. déjame pensar. Hace hambre. ¿No será como en atléticos? No, o... no. no, no. no atléticos. Solo tiren inteligencia Tiro de salvado de destreza, todos. De destreza, ok. Yo tiraré por... Ok. Dexterity Safe, 20. Ok, todos ustedes bien. Eh, sé tu mal. Y mudé oh, para... pobrecita. Falta asura. Asura. Pero, pero no trabajo, sí. Sí, trabajo, Sí, por... sí todos todos en dónde okay. en la casa ahí ¿no? ¿no? no, ¿no? wow, ya estamos ya estamos trabajando aquí ya va a empezar sí. ya llega va a, a pasar pasar la y dónde está Dexterity? save eh, en safe ropes este, en este, el cuadrito de... chiquito Ajá. al lado de constitución y Dexteridad de aquí okay. ok, este mm. eh, setu y asura claramente son princesas así que hacen un pésimo trabajo pero bueno a menos que hagan <laughs> cosas eh, y los demás hacen buen trabajo. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y así será a lo largo, ¿quieren rolear los 12 días? Y así será media hora. Más. Uh, Podemos hacer 12 tiros. No. Entonces no. sí empiezan, siguen trabajando. Aquí les pregunto, ¿quieren pasar los 12 días así nada más? Oh, pues, yo quiero ir con mi amigo de la joya. Aquí Estás trabajando porque quiere ir a joderlo. <laughs> Estamos trabajando. Justamente es jornada completa, ¿no? Ok. En el... Ok, vamos a hacer esto para que, para que Asura se calle. <laughs> no, Babi, para que Asura no se vaya. En lo que estás trabajando, le, le comentas a Tali tu idea del arpa y él dice que te la puede hacer. Uh, por 60 uh. euros. ¿A cuánto? ¿Oros? Sí, 60 maneras de oro, porque es un arpa, es un instrumento grande pero dice que entiende más o menos qué es lo que tiene que hacer, es como una guitarra entonces él te la puede hacer, porque el arpa en este caso será un instrumento extranjero que tú sabes tocar pero se lo escribes y es un buen es un buen este maderero, carpintero la, laudero, yo creo que entonces sería por 60, carpintero ok, entonces te puede hacer una de madera fina por 60 Oros. Mejor le me enseño la imagen del elefante y le digo que quiero eso. Dice no y continúa trabajando. Y se arrepiente de haber intentado ser amable contigo. Tali recordará eso. No, no te vayas, Tali. No, estaba bromeando. No te vayas. No se fue a ningún lado, está trabajando ahí. ¿Para quién es Tali? El carpintero. ¡Ah, sí, carpintero! ¿Qué es crees que estamos la... haciendo? ¡Pon atención! Estamos, sí, estamos reparando toda la mansión. Pensé que era la otra persona. No, Tali, era una broma, no te vayas. ¡Ah! ¡Te necesito! ¡Ah! Es, está ahí, está sentado trabajando. Vamos. Te ignoró ahí, entonces vas a aceptar. No te mando a ver. ¿Vas a aceptar que haga la, la arpa por 60? Déjalo, piensa, Tali. Y le hago un pat pat en la cabeza. <laughs> ¿Lo alcanzas? Sí. ¿Cuánto mides? Bueno, un pat pat, quizás no en la cabeza, ya lo dejo a su interpretación. La mide. 1.65 ¿Es más alta que yo? Sí ¿Cuánto sí. mide Juan Miguel Vicente? 1.70 Oh, por Dios Sí, tu mide 1.75 <risa> oh, oh, <risa> oh, wow, wow. Creo que la más alta es Mudeva 1.70, no, Seto es la más alta 1.75 ¿Cuánto mide bueno. Amy? ¿Como 2 centímetros? 1.58. Ah, chiquita. Está chiquita. nana Es la altura oficial de, de Amy. Amy. <laughs> Entonces, ok. Continúan el trabajo. Papá, para papá. Pa, pa, pa. Aquí está el montaje que tanto quería. Uh, por, por fin. El montaje. Limpia, limpia, limpia. Construye tu casita. Y así está la canción. ¿no? Es lo que viene en el fondo en sus mentes. Me no bailando eso. Oh, Dios pone la canción en el mira, fondo. Mira, 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 imagínate a Premier bailando eso con el elefante. Así, solo con. De hecho, pensaba en la canción de Konosuba cuando están ellos trabajando como jornaleros. Pero creo que no he ah, visto ay. Konosuba. Uh -huh. ¿La segunda temporada? Primera. Ya ves, no he visto Konosuba. Sí. Es literalmente el primer capítulo para ti. Ya, ya, ya. Así que si hay alguien en la audiencia que recuerda eso, es cuando están trabajando de jornaleros y se dan cuenta que son jornaleros. Y son esa como de canción épica cuando ellos están levantando un pueblo y todo eso así. Eso suena cuando ellos están trabajando. Ahora, este... Van a pasar los 12 días porque no veo razón por el cual... Este, Asura, en los días decidiste aceptar o no, este... ¿El arpa? El arpa. Lo sigo pensando. Ok. Entonces pasan los 12 días, Entonces ya tu trabajo, y al fin, su posada sin nombre, porque hay que esperar a que Mudeva pueda hablar otra vez, 11 días sí. muda Mudeva, imagínate, Pobre. <laughs> Es una enfermedad burrada Es una enfermedad <laughs> extremadamente rara que le dio Digamos que el espantapájaros la maldijo <laughs> no. Entonces muda entonces ahí lo tienen y, es, y esa tal le dice damas caballero su, su hogar está listo y les presenta una, una mansión del cráneo de, cráneo de troll perfectamente en perfecto estado hay pisos renovados todos los muebles están nuevos las ventanas están excelentes limpias perfectas las puertas están excelentes acabados todo es caoba por el menos Caoba. Ca caoba, madera caoba, fina. caoba. madera buena. Sus madera camas, muy buena, muy difícil de trabajar. Camas nuevas. Lo que pidió el librero que pidió Emi, aunque tiene una librería también ahí, pero bueno, pidió un librero. No, quiero una en mi cuarto. Pues tienes una en tu cuarto. ¿Quieres, quieres colección privada. Aprovechando que iban a ser para la librería, hicieron también una para ti, para que en vez, de, en vez de closet, entonces tienes un como cofre para. Todos tienen cofre para poder guardar cosas. Yeah. Entonces ahí pueden guardar lo que quieran. Todos Perfecto. vienen con llave, por cierto. Todo, Entonces cada uno y... tiene la llave de, 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 del baúl, del de, de cofre de su, de, de de su cuarto. cuarto de su cuarto, este. En este caso, Amy no, porque ella pidió una, un librero, aparte, pero los demás tienen también un, este, un ropero. Igual con pequeña llave. Pero pues, digo, es de esos simbólicos, ¿no? Que puedes romper fácilmente. Uh -huh. Entonces tienen todo eso. Sus cuartos todo equipados, ventanas. Azura, yo sé que eran importantes ¿Sí? para ti. Felicidades. Mudeva y con... Juan Miguel Vicente se quedaron con bigotes en los 12 días? Este sí, porque los, los madereros no mencionaron nada. Y se <laughs> <y Zete risa> le pareció muy gracioso. Y Juan Miguel nada más vio a Mudeva, pero no pudo comunicarse con ella. <laughs> <Y> ni, <laughs> ninguno pudo decir... ¡Tienes! ¡Tienes! Ajá. Ay, olvídalo. Pero lo cual va a ser raro porque ahora ya hay espejos en los baños, entonces. ¿What the fuck? Mudeva hace ruidos. Ah, pues ¿sabes que Podría haber compilado una librería de ruidos de, 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 de esta. ¿De Sasu? ¿De Sasu? Una librería de, de ruidos. Espérate, tengo uno que le mandé, un ruido que le mandé hace poco. Que ya hizo, espérate. Entonces. Uh, deja ver si tengo aquí archivos. Mi nombre real me... es Tal. No, güey, no mames. A esto. La ¿Haces este ruido, Mudeva? Ah, no, ah, auxilio. Ah, ya la perdí, puta madre. Oh, no. Ahí está. <laughs> ¿Haces este ruido? ¿Qué <laughs> ¿Estás de acuerdo? <risa> <risa> Cuando el a preguntarle ¿Mudeva, te sientes bien? Ah, espérame, güey, ya lo quité. Maldita ah. <laughs> 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 Pregúntenle algo a Mudeva. Mudeva, ¿cuántos años tienes? Qué Mudeva que yo. Si has bañado hoy. Ya ven que en Brookie99 hacen un como tablero con las, con las palabras del jefe, así puede hacer un tablero uh -huh. con las palabras de Sasu. Consíguete, consíguete. Entonces también se limpia la cara y Juan Miguel, no sé. Yo También me la limpio y ya cuando me viene el espejo y me quedo de ¿Qué pedo? Ya cuando bajan y admiran su. Para admirar su nuevo nueva taberna completamente arreglada, Setú dice que si ¿Sí se dieron cuenta, ya se lo quitaron. Sí, gracias por haber mencionado que teníamos esto. ¿Desde cuándo lo sabían? Como desde hace 12 días? Yeah, y Setú te levanta la mano a mí. ¡Wow! Uh. ¡Qué pedo! Eso indica que en ningún día tomaron un baño. Estamos no? haciendo labor físico y no tomaron un baño. Wey, no había baños. No, ¡No había baños! Todos en reparación. Iu. Pero ya tenemos baño. Y ya se pueden Pegasus. bañar. Mi amiga Pegasus y yo fuimos a un baño público. Ok, fueron un baño público. Los demás no. Bueno, también sé tú. Los únicos puercos son esos dos. Sí. No <laughs> oh, nos gustó, demonios. <laughs> bueno, chicos, hicimos un buen trabajo. Sí. Sí es. Y ahora qué? no preparó la partida ¿ahora no, 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 o sea, sí, pero a ver aquí hay algo importante ya está Como armado jugador, o sea, jugadores, ¿qué hacen? porque ok, yo puedo o sea, sí. si ustedes me dicen, nos sentamos toda la partida sentados aquí sin hacer nada yo ok, está bien entonces ustedes tienen que decir ¿qué hacer? trato de, decir, de guiarlos, pero tampoco puedo decirles sí. y ahora entra tal personaje Háganse. No, o sea, sí, si es lo que debes de hacer, ¿no? ¿Me contestó ¿Eh? ¿Me contestó Rainer en esos 12 días? Eh, No. Demonios. ¿Me devolvió por lo menos el pajarito? Sí. No. Pero no. Estaba vacío. No. Ok. ¿Qué me pusiste exactamente? Que quería hablar con él. Okay. No le puse específicamente para bueno, que okay, solo okay, le pusiera. Ok, vamos a retocar esto. Este Te manda el mensaje, te dice, eh, cuando acaben de estar ocupados, eh, en los, eh, este, me avisas, cuando ya tengan su bar, iré a, uh -huh. iré a visitarte. Eso te manda. Ok. Le mando el pajarito y le digo que ya está. Por lo menos remodelado. Ok. Se <laughs> tú dice, ¿y ahora qué? Uh... ¿Tenemos para ver qué, qué onda con lo de los gremios? ¿Y o vamos a esperar para eso. Yo necesito juntar más dinero. Ok, mm. los demás. Pues Mudeva tiene y Mudeva. No, no, no puede hablar. <laughs> ¿Cuánto necesitamos para los gremios? 50 monedas. Mm. sea, tú revisas un monedero y el de Mudeva. <laughs> Mete mano en el monedero de Mudeva. Pues... Ah. Podríamos poner 50 cada uno y ya librarnos de esto. Pues vale. ¡Ah, ¡Mi codo! <laughs> ¿Cómo quieres ganar dinero si no inviertes dinero? Estuvimos uh, uh, trabajando, sí. Viste cómo era un cuchitril esto. Y aún así es una mansión de cuatro pisos. Cinco si cuentas el. Sótano. Uh -huh. uh, ok, ok, ok. Ok. Asura. Ok. ¿Qué? Prometo que es lo último que te voy a pedir: 50 monedas de oro. ¿Por qué? Porque para acabar aquí, todo lo que necesitamos del bar. Haz que nuestro esfuerzo de los, de los últimos 12 días valga la pena. Si no, tendríamos nada más una casa bonita y ya. Así podemos tener un bar. Te doy 30. No ah, negociable. Dame 50 y ya. Es lo último que te voy a pedir. Tómalo, déjalo. 30. Tú tienes un chingo de dinero, Azura. Ay, claro que no. Claro que sí. No es cierto, ¿cuánto tengo a ver? Tienes más que yo. ¿Cuánto tienes tú? Yo ahorita me estoy quedando con 274. Tienes más que yo entonces. No es cierto, no te creo. No es cierto, además mi hoja ya no aparece mi personaje, mi hoja de personaje no aparece nada. Ay, ya. <laughs> No existe en esta partida ah. Yo ya vi cuánto tienes <laughs> El Dungeon Master ya lo... lo vio El Dungeon Master lo sabe El Dungeon Master sabe todo sí, yo, yo ya me resté mis 50, de hecho Seto te dice, mira, si me das 30, En tu próximo, cuando toque Repartir ganancias de la taberna, te voy a quitar 20. Mm, así que mejor dame los doy... 50 Y así no tenemos ningún problema Te doy uno, tómalo, déjalo <laughs> Malditos. se acerca lentamente hacia Azura. Pone ambro, ambos me Pone ambos pone ambas manos en sus en los hombros de Azura y le dice, "Niña, por favor, dame el dinero." No soy una niña, niño. Me, me acerco a Azura, oh, me wow. pongo entre me pongo Azura y Setu. La separo empujando un poco a Azura y mientras estoy empujando a Azura voy a usar slide of Hand para quitarle su monedero. No me lo evito. Okay. A ver cómo. Además... Eh... A ver, de los dados. Okay. Es este. ¿Qué sería? ¿Percepción? Espérame. Ajá, percepción. De Azura. Percepción Azura. Sí. Perception, Azura. Perception. Ya fue. ¿Dónde está Percepción? Ah, es Arriba de Performance y abajo de Nature. Junto a Carisma. Ah. Rip yo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuánto le quitas? Le quito los 50. Ok. ¿Te los quito. Bueno, hagan lo que quieran. Y se los doy a Zeto. ¿Lo haces notorio que le quitaste el dinero? No. Bueno, entonces... Tú no te diste cuenta... Asura, por cierto, que tiene 250 menos, te los va a quitar. Me voy a mi habitación y me queda el resto del día. Ok, tenemos el dinero. Sí. Ahora, con. Va, le hablamos a Bolo. Y que él nos conecte, ¿no? Pues sí, parece que sabe más de esto. Sí, está bien. Tanto. Ok, papelito a bolo. ¿Ya, ¿Ya te volvió el papelito? ¿Te lo devolvió este Rainer? Mm, ah, no sé, volvió el papelito después de lo no, que le escribía a Reiner. No. Demonios. Uh, ¿Saben me... quién tiene otro papelito? Azura. <laughs> ah, no. tú, va al cuarto de Azura. Azura. Ah, dormida. Ok. Voy a tirar este. Seto va a tirar sigilo. No es lo suyo, güey. Ah, 17. Ah, pero cuando el momento lo necesita... Eh, Azura tira... No, estás, estás, estás despierta, ¿verdad? O estás dormida, dormida. No, estoy despierta. Entonces tira, este, percepción. Ya, llévense todo mi dinero. No. no queremos tu dinero, queremos el pajarito Ajá. para enviárselo a Bolo para que venga para acá. Es lo que necesitamos. Tira percepción, ándale. Tirad percepción. Ok. <laughs> Se tú logra meterse a tu cuarto. Sin que te des cuenta. Se sienta junto a ti y te dice, oye, y te asusta. Te hace uh, Nos está escribiendo en Discord. Dice que no le asusta, tira intimidación. <laughs> a ver, a, a ver, ¿sí tú te dice, a ver, Azura, ¿por qué estás molesta conmigo? Dice que eres fea. Ok, me está escribiendo papel. Voy a hacer como que... Me... Ella tiene un papel y me está escribiendo. Ajá. Puedo estar fea, pero no te enojes conmigo. Todos tenemos que apoyar aquí. Aparte, todos trabajamos en reparar esta mansión. Y los 50 te va a regresar más dinero después. Bueno, soy fea. ¿Me prestarías tu papelito ese que puede viajar para mandar un mensaje? Dice que no. Ah, ok. Zeto se va. Y en lo que se va, regresa el papelito a Amy, el de Reiner. Uh. Y le dice que ya pronto va a llegar. Bueno, que va okay. a ir después, en estos días, a hablar con ella. Ok. Ahora, señor Bolo, dos puntos. Porfa, venga acá con nosotros. Soy Amy. Queremos hablar lo de abrir. La taberna, ok. Postdata, gracias. Okay, y ya. Okay. ya, y se lo envías Aletea. a Letea, abuelo. Y a esperar, <laughs> y ahora esperamos. Bueno, pasa mediodía. Están ahí terminando de acomodar todo en la taberna. Se ve todo excelente, por cierto. Polti no ha roto nada. Creo que oh. creo que debe estar feliz de eso. Y entonces llega. Después hay un, un, un toque en la puerta. Polti, abre la puerta. Sorprendentemente abre la puerta. Allí? No, oh, okay. Sorprendentemente se abre la puerta. Justo en medio de que se espolteaba la puerta, se abre la puerta. Ah, oh, por Dios. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Oh, por Dios, señoritas. Y señorito, qué hermoso se ve este lugar. Nunca pensé poder verlo así. Lo sé, tomó tanto... Tomó espantapájaros para lograrlo. De hecho, mucho esfuerzo. Y espantapájaros. Fantástico, fantástico. Bueno, el valor del dinero, supongo. Díganme, ¿qué Entonces, les puedo ayudar? Queremos volver a abrir, pero no sabemos con quién ir. Ajá. ¿Cómo está eso de los gremios? Era como 250 de, de contratos, Ajá. esas cosas. Bueno, pensando en que necesitarían un contrato con primero el gremio de tabernas. Después tendrían, porque es taberna y no van a, no van a tener cuartos para la gente, ¿verdad? No. Sí, entonces sería solamente en el gremio, es que es un gremio junto de tabernas y posadas, tenían que hablar con ellos. Después también para poder conseguir carne, también están el gremio de carniceros. También están con un gremio el gremio de granjeros. Que por lo que he oído no, no tendrán problemas ahí porque le hicieron un gran favor a los granjeros de la ciudad. Sí. También en el gremio de. De los. De los licoreros y todos los. De todos los que venden alcohol. Obviamente una buena taberna en no necesita Alcohol. Y con ellos haciendo tratos para que puedan tener productos no tendrá ningún problema. Y aparte algunos... Tendrá que pagar impuestos a la ciudad, eso es normal. ¡Demonios! Afortunadamente son fijos. Así que no tendrá nada que ver con sus ingresos. Ok. Yo creo... Que puedo... Podemos empezar a hacer citas a, a partir de mañana mismo para que vengan a jugar con ellos. Uh. Porque aparte del dinero también tienen que aceptarlos. Ya ven cómo son esta gente. Oh, oh, oh. Ajá, oh, que lo ser... que me está diciendo es que los más presentables deberían ser los que hablen. Los eh, más presentables. Ok. Todos los que, sí. <laughs> okay. mm. Entonces, los que o más que nada, presentarse bien. Tratar de... No a hablar. ¿ah? Eh, Quieren que hable. A ver si sus ruidos convencen. ¿Qué ¿Qué más? ¿Qué más no puede hablar. Yo yo, 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 ok, ok, ok. Juan Miguel Vicente está, está en nosotros. Mm, sí, bueno, puedo, tengo carisma. Dice, okay. sea, tú, yo también tengo ciertas cosas. Sí, sin ofender, pero tú te ves como malévola. Y aún así, no sé qué tan racista sea esta ciudad. Es a lo que me refiero. El Bolo interrumpe. Bueno, es, no es tan racista, y más que nada. Eh, la no, palabra es tan racista. No, no, no <laughs> necesariamente. La, el problema de la señorita no es tanto su raza, sino su apariencia y digo y a pesar de que sea bastante ruda tiene cierto aire de ah cómo decirlo tengo dinero eso les importa mucho a los, este tipo de personas de hecho también okay, son dos compañeras que espero que estén bien porque no las veo ah no sí una sí una está muda ahí no puede hablar y otra sí dónde está la otra es, es en la azul está dormida mm, creo también tiene un aire aunque bueno Sí, también tiene un aire de rica. Pero bueno, creo que con con señoritas Gloria y con la señorita Slim aunque no pueda hablar no tendrán problemas. Actuaré de traductora para Modelo. Ok. Entonces, la cita es que ellos vengan aquí, ¿verdad? Sí. Ok. Para okay. inspeccionar el lugar. Y puedo hablar con ellos. Ok, muchas gracias, señor Bolo. Sí, muchas gracias por su conocimiento. De nada, chicos, de nada. ¿Algo uh. más que necesiten? ¿Cómo va tu siguiente libro? Ah, esperemos que haya un golpe de inspiración pronto. Ah, oh, ya veo. Entonces... Entonces, a partir de mañana, uh -huh. empezaron a venir todos para que todo, podamos todo lo... arrancar esa taberna. Ok, vale, vale. Muy bien, ¿algo más? Sí, no. Perfecto, entonces paso a retirarme. Muchas gracias, chicos. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Ok, ¿cómo vamos a lidiar con eso? ¿Hablándose? ¿Quién habla? ¿Pero quién habla? Esa es una buena pregunta. Eh, Digo, pues, Mude, Mudeo está... Mudeo Muda, no Muda... Azura está dormida. Juan, Miguel Vicente, es Juan Miguel Vicente. Amy es Amy. ¡Yo! ¿Ok? No. 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 <laughs> Estaría aquí para oh. dar buen ambiente, pero no me interesa hablar. Está, okay. está en ti, Juan Miguel. Ok. Ok. No, no yo. No, él tiene que hablar. Sí, él pero tiene usted, que hacerlo. estoy viendo que acepta muy bien los, 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 las órdenes. Ah, oh, ya veo. Entonces, ¿quién que, que, le, que le hable a los de a, a los, los gremios o no? Sí, tú te vas a encargar de la negociación. Ok, 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 ok. Ay, qué nervios. Okay, vamos, vamos a hacer un ensayo. A ver, señor. Señor del bar sin nombre. ¿Por qué debería hacer negocios con usted? Bueno, pues ve la ventaja de este lugar. Estamos en una de las buenas zonas. No hay, según lo que yo recuerdo, no hay tantos bares este, por, por aquí cerca. Y además tenemos un poltergeist aquí. Sí, tengo un informe que alguien se murió aquí. Eso fue hace mucho tiempo, pero no pasó nada. Pero tenemos un poltergeist ¿Cómo aquí. ¿Cómo que no pasó nada? Alguien se, se murió aquí. poltergeist. <laughs> bueno, sí, alguien se murió, pero eso fue ya mucho tiempo. atrás. Este es un nuevo lugar que queremos levantar de las cenizas. Va a ser el mejor punto de este lugar. Sí, creo que no es buena idea mencionar a Polti. No, ¿verdad? Okay. Es como decirle, mira, no. está maldito este lugar. No okay. para las personas que nos dan, que nos dan ese tipo de permisos, pero sí a los clientes. Eso Podemos decir, decir que es telepatía y, y al demonio. Podemos decir que es solo mágico y ya. Y es la mitad cierto, porque tú abriste la puerta sola, ¿eh? como dos veces. Sí, mm. el problema es que cuando lo hago yo se azota. No mm. la puedo abrir con cuidado. <laughs> El hechizo es muy específico en ese respecto. Mm, ok, entonces no mencionamos nada de Pulti. Mm. <laughs> oh no, ya todo lo que iba a decir Juan Miguel Vicente se arruinó. No, ando tratando de pensar en otra cosa, porque digo, tengo tengo en mente de que estamos en un buen lugar, este es un lugar bastante grande esta taberna puede ser popul este popular con el entretenimiento con lo que, con lo que le brindemos a los, a los comensales y es para que se le pasando en un buen tiempo y pues va a generar bastantes ganancias ¿cuál, cuál es nuestro plan? ¿cuál es nuestro plan? Más, es nuestro no? plan? Pues, uh, sí, y luego ¿cómo, ¿cómo lo vamos a manejar? bueno, por eso por eso fui a hacerme de maid un rato para ver cómo se servían los trajes. Si sí, tú sabes meserear. Sí. Los dos bardos son el entretenimiento. Ajá. Yo, yo puedo hacer las cuentas. Sabía que ibas a decir cobrar. Necesitamos <laughs> contratar gente también. Sí. Porque no creo que. Da más falta que Mudeva sepa cocinar Mudeva. Y asumo que Mudeva dice que no. <laughs> No, 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 nadie sabe cocinar. ¿Mudema puede ser como seguridad? Entonces tenemos eso. Ok. Ok. Mi, mi, mi cuestión es esta. Uh -huh. Cuando haya que salir todos, como con lo que pasó con los espantapájaros. Simplemente les vamos a confiar el edificio entero a las personas a, la que, a las que les estemos pagando para mantener el poltivar. Ah, o se llenando. va a mantener cerrado en estos días cuando tengamos que salir a quién sabe dónde por varias noches. No va a generar nada. Mm. Podemos contratar a alguien de confianza. Tenemos que necesitamos a alguien de confianza. Es la cosa. Porque si vamos a tener un negocio no podemos estarlo abriendo y cerrando cada vez que salgamos. Aparte, ¿Creen, que, poner... ¿Creen que el amigo pelirrojo que fue secuestrado mal... ¿El noble? No ¿El noble? sea... Ah, no, el que no es noble. Flor... Ajá, Flun. Ese güey nos debe un chingo. Sí, aunque no sé qué haga Flun. No sé tampoco, pero es la única persona de confianza que se me ocurre. Bueno, en general podemos cerrar con magia la parte de arriba del, del lugar. ¿Sabes cerrar con magia? Puedo poner trampas y explotarse la cara si es necesario. Yo también puedo poner trampas, pero. No me lleva confianza, Podemos ver la yo, forma. Yo de opinaría que se quedara cerrado. Hasta que nada más cuando haya uno de nosotros. Eh, está bien. Así que tiene que haber por lo menos uno de nosotros. Uno de de nosotros. hecho, me gustaría dos, porque eso está medio jugándole al valiente. Oh. No sé, somos okay. muy fuertes. ¿Lo somos? <laughs> y ve alrededor. Yo siento que no. Más fuertes que el promedio. Somos más fuertes que el promedio, así. Bueno, hemos sobrevivido a bastantes cosas. Bueno. Pero sí, bueno, eso ya hay que conseguirle confianza, hay que contratar gente y hay que cerrar el bar cuando no estemos. Eh, puede estar bien. Sí, yo creo. ¿Todo, toda la estructura está hecha de piedra. Es madera, ¿no? Mm, deja ver la foto Porque la foto se ve claro que es que Creo que la parte de abajo tenido, es piedra Ajá, he esa duda ¿La parte de arriba es madera? Mm, ¿Todos que... los muros son piedra? No, parece madera, madera En la foto parece todo madera Aunque las entradas parecen de piedra Especialmente la cocina se Así que digamos recuerdo. que el primer piso Obviamente porque está el, el, también el sótano ahí Es de piedra Y ya mm. a partir de arriba es madera entonces, trampas explosivas no es muy recomendable. No. Creo que no tenemos ningún hechizo que confunda o estupidifique a las personas si tratan de subir. O sea, como una especie de hechizo de amnesia. Eh, se puede no, no, no inventes. Eso está muy, muy avanzado. Ok. Si sí, no podemos... Creo que... Tengo podemos... crear y destruir agua. ¿Te sirve? Por aquí escuché que hay alguien que vende magia, pergaminos. Podemos ir después a, a preguntarle que nos venda cosas. Mm. Mm. Cierto. Y... Taca, 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 taca. taca. <laughs> Se escribo. Y ahora mi siguiente pregunta. Okay, ¿cuál siguiente? ¿el bar es nuestro enfoque o va a ser los gremios, lo del enclave Esmeralda y el bastón? ¿Cuál tiene prioridad no para que ustedes? Yo también Ay. opino eso. Sacamos un chingo de bar en misiones rápidas. También. Podemos hacer este es bar. Es importante, en tu... si conseguimos alguien en que, en, en, con quien realmente confiemos, podemos dejar el bar abierto cuando no estemos. Y así generar siempre ganancias. Es lo mismo que yo opino también de eso. Pues, eh, pero tenemos que encontrar mucha gente de confianza, no es solo uno. Un Exacto. Con dos fuertes de confianza es suficiente. Dos fuertes. No solo de confianza, fuertes. Sí. ¿Creen que, ¿creen que el jardinero del enclave de esmeralda? <laughs> Le prenda. <laughs> Lo dudo mucho. Se ve Me la gusta a Y seguramente los de la. Este la, la mano gris está. No, menos. Menos. El más solidario se ve ese, güey. Ah, ok. Uh. Tenemos que Yo, yo lo, lo voy a decir de una vez el no, me, no quiero que el, el bar no va a ser mi enfoque mm. Entiendo que hay que hacer misiones este con, lo, con los gremios para poder conseguir un poco más de lana pero a mí sí me gustaría abrir este, bien, bien este bar yo dar, eh, Pero entiendo las circunstancias, así que ahorita yo creo que igual pensaría que hacer misiones antes de este, antes de tener bien establecido el bar, sería la opción. Yo solo quiero una fuente de ingresos constante para no preocuparme de pequeñeces. Por eso mi cuarto está hasta el ático, para no preocuparme de que entren a robar. Es el último cuarto. <laughs> yo, sí, yo tengo también un candado para poner en mi cuarto. Eh. Creo que hay creo un que mensaje de Azura por ahí. <laughs> Dice 50-50. <laughs> el enfoque oh, no. me, me... sí el, el bar no, no importa cuánto dinero Mira, me dejen no va a Asura, mi enfoque Azula lo mandó con un pajarito sí. también en la nota decía estoy muda 55. manden ayuda <laughs> auxilio me tengo lo mismo que le pasó a mudeva me contagió <laughs> pinche vieja <laughs> Ok. ya bueno veremos qué sale pero también estoy de acuerdo también quiero hacer misiones pero quiero que esto funcione para que así tengamos dinero sí porque capaz de que una misión solamente es por la gloria y hace señas con los dedos y es como no quiero que esa gloria sea ah, ahora vas a tener que vivir en la calle yo le encuentro más valor hacer el bien que tener dinero o sea, sí, pero... Es, 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 es de ahí es de donde vengo Pero si yo. no podemos comer, no podemos ser mucho bien, que digamos. O es sea, mi uh -huh. punto. Perdón. Ya sé que no, uh -huh. espero vivir como una princesa, pero no espero tener comida en mi, en mi casa todos los días. Es todo. Tengo que tener un buen lugar para, vi para vivir y poder de este abrir un, un buen negocio. ¿Esa es tu meta en la vida? Esa es una de mis metas de la vida. A mí me gusta entretener a la gente, hacerlas felices por un rato. Por, por algo me volví bardo. No. <laughs> sí, exacto. Por eso voy de bar en bar en bar, por lo menos así entretengo a la audiencia. A la, a este, a la audiencia, digo, es un de que de repente peleas y todo eso ahí, pero por lo menos la gente se entretiene un rato. Se olvida de sus pesares y demás. ¿Matarías por ello? Por, este, por, por el bar. Sí. Ya ha matado. Yo lo vi. He matado criaturas. Ese, ese. Esos orcos uh -huh. y esos goblins se veían bastante vivos. Cuando los mataron ah, okay. todos. No lo olvides. Ok, pero lo hago por defensa propia. Ellos no te atacaron. Sé de dónde vienes, pero Mudeva no los atacó. Crisis. Ella fue a la reacción de que la atacaron. Tú fuiste directo a atacarlos. Solo quiero señalar esa gran diferencia entre ustedes dos. ¿Seguro? 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 Sí, matarías

Estos últimos cinco minutos ha sido una encrucijada pre para preguntarle a parodias sí, nuevamente. ¿Lo harías? En el yo ¡Del En el ojo del huracán, dilo, güey. En el ojo del huracán. ¡Ay, silencio! Ah. Oja, Miguel y Vicente se siente y están pensando en tener una crisis existencial con esas palabras. Pero es que yo soy bueno. Lo hice en defensa propia, ¿no? Cosas malas pasan todos los días. Pero no soy un asesino, soy bueno. O sea, Juan Miguel, ¿lo harías? Se hiperventilase, ¿tú matarías por este bar? Sí. Matarías sin el bar, no hay pedo. Solo mataría. Me he matado por menos, es correcto. A quien se lo merezca, mato a quien sea. Ok. Mataría por este bar, ¿están felices? Un poco, sí. Ok. Quiero este bar. Nos matarías a nosotros. <laughs> y es pregunta seria, te lo está diciendo ahí mi seria. ¿Por cuál motivo tendré que matarte por este bar? No lo sé, cosas pasan. Capaz de que quiero hacer un bar gay, ¿matarías porque lo hizo un bar gay? No, ah, bueno, está bien. No, 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 no mataría todo. Todo mundo tiene derechos en este mundo. O sea, tú hace, le da unas palmadas en la espalda y Amy. Ya dejaron en paz. Ya entendimos. Estas son conversaciones mente. que se deben tener. Extrañas, pero sí, tienes razón. Ya es tarde. Porque ya es tarde. Zeto uh -huh. dice, vea, miren. Mañana tenemos un largo día intentando... Convencer a los Evitar de que, que me... Juan Miguel la Digo, Sí, convencer a la gente. Así que descansen. Y Seto se va. Yo también me voy. Sí, yo también me voy. Ok. Mientras sí. duermen. Ok. Pasa la mañana y quiero que me digan exactamente es las prim lo que hacen al, al despertarse al principio. Sale el sol, o se escuchan los gallos. ¿Qué es lo pues que no hacen? Quiero ser... Pues quiero estrenar sí. mi baño para empezar. Ok, entonces. ¿Tienes tu baño privado? ¿Tengo mi baño cierto? privado? No, tu tengo... baño privado, es cierto. Private bath. ¿Un... Tengo una bonita vista ahí y un baño privado, por eso elegí ese cuarto. Ok, entonces Juan Miguel está bañándose, supongo. Ah, sí, sí, sí. yo también tengo uno. Amy. Eh, yo inmediatamente dormí cuatro horas y desde que me desperté he estado leyendo. Muchas gracias, en tu cuarto. Eh, uh -huh. Asumiré que Azura y Mudeva están dormidas. Sí. Azura sigue enojadilla y Mudeva sigue Mudilla. <laughs> Mientras tanto, Seto está en su pijama haciendo estiramientos similares a lo que uno podría llamar yoga. Ok. Cuando. Está haciendo pilates. No, porque es más yoga, esos estiramientos. Mm, es como. Sí. Tiene mucho. Básicamente estoy diciendo que es yoga medieval, güey, acéptalo. <laughs> 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 está haciendo tai chi o algo así. <laughs> y mientras están ustedes esta mañana haciendo sus actividades primiciales, una enorme explosión se escucha. En el callejón del cráneo de troll. Y ahí terminamos esta sesión. Oh my god. Cha, Levanto cha, mi dedo en el, al aire. Espérate, espérate, todavía no acabo. Enorme <laughs> explosión. Y ahí termina la sesión. Fuck? Y ahí acabamos, los caballeros. Okay. Creo que Timmy murió. Creo que Timmy murió. A ver, si, a, ver si, a, ver si, a ver si la próxima sesión se despierta en Mudeba y Asura <laughs> con esa sí, cuestiones. Sí. sí. ¿Y confirman que lo harían los, 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 el público? ¿La audiencia lo confirma? ¿La audiencia lo haría? El cliffhanger. cliffhanger. Sí, topo? al fin logré... Al fin llega este cliffhanger, por cierto. Eh, ya son nivel 3. Oh, yeah porque yeah, yeah, yeah. cambiamos de capítulo. Ese es el final del capítulo 2. Oh, finalmente. Capítulo 2 llamado El, el Callejón de la calle, de, de, del Cano de Troll. Duda, entonces. Elegí mi ah, escuela mientras dormía. Tengo que elegir mi escuela de bardo ahora. Sí, digamos que en el transcurso de los 12 días lo pasó. Ok. Entonces ya todos eligieron todo. Ah, va. Ya sé qué voy a tener. Ok, yo toqué. Okay. Espera, espera, yo... espera, espera, espera. Espera, güey, güey, güey. güey. ¿Qué? qué, güey, qué, güey, qué, güey, qué. ¿Qué? ¡Al huevo! ¡Siete! ¿Siete? ¿El rolleo de vida? Siete extra sí. de vida, mi, te lo puedes perder una vez. Uh, ¿Cuántos eran para mí, cinco puntos? Eh, ¿sí? Para Bardo son cinco. Si es que okay. hacer el, el, el... No me quiero arriesgar a los dados. <laughs> Ahorita no me quiero. Quiero estar en una posición a salvo de vida. Entonces... No es que pase algo el nivel 3, alfa Master, suben de nivel poco a poco. Y creo que ya es hora. 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. Dice al final del capítulo. En esa sección de la aventura. Los, los personajes deben avanzar al tercer nivel si hicieron misiones ah, de facción. Entonces esa era la condición para pasar al siguiente capítulo. Llegar a nivel 3. No, eso lo puse yo. Ah. O sea, ya que acabar el capítulo, que es básicamente lo que acaban de vivir. Hay más cosas, hay unas parejas, okay. hay un rival de negocios que no creo que vaya a aplicar porque también está medio raro de y hueva. O sea, es como uh, ok, manejen una taberna, güey. Entonces, este justo en la, justo cuando iban a ver a, a estos güeyes, explosión en la calle, en el callejón del Tradecroy. de Croy. Una enorme explosión. Bueno, esa no me la esperaba. <laughs> Sí, la onda es que En tanta misión y todo lo que hicieron subiendo de nivel uh, Bendito 7 ¿eh? güey, no mames <laughs> ¿Eh? Bendito 7 Me cago en los pantalones Me Me Se arregló tantito Aunque, creo que si hubieras usado tus Tus dos, este, completos Te daba igual, este, más vida, ¿no? Ajá. O sea, creo que es de 5 Ajá El de clérigo, entonces si Hubieras tenido 10 Uh -huh. Pero bueno, ahí está ya. Al fin avanzamos de capítulo. Ya las cosas, ya, ya es una historia, güey. Ya. Este capítulo, eh, oh, ese es el problema. Esta aventura, yo creo que no es buena para, para novatos. Uh -huh. eh, por este capítulo, porque incluye mucho, como, a ver, hagan algo. Y es como, uh, uh. están forzando a rolear bastante. Sí, yo tuve que forzar un poco un chingo la mano. Para porque por ejemplo eso de que Bolo los ayudes como esto no está aquí güey es nada más como ay eh, busquen No, nah, pero como... está bien está bien me gusta la interacción con Bolo igual la construcción y todo pero hecho, sí, es, capítulo y el capítulo muy difícil por ejemplo el callejón no lo exploraron para nada o sea había otras ah. como tres tiendas que no fueron a verlas o sea había creo que algo... estamos muy enfocados en lo que queríamos O sea, que fueron no a ver el, el, la mueblería y el y la herrería pero, por uh -huh. ejemplo, hay un, este, un mago que vende... No, una, una alquimista que vende... Una druida que vende pociones. Hay un, un, un investigador privado. Y hay un... Este, hay un, este, un mago que vende... Que vende hechizos. Y no fueron a verlos. Un <risa> investigador <risa> privado. <¿verdad? risa> hechizos nuevos. Sí, es lo que eso dijo José Bueno, José. podemos decir que ya te, que con los días nos hemos... Este, hemos visto parte de ese lugar. No, ahorita van a ver Por todo, güey, porque explotó algo en la ciudad. <laughs> explotó el callejón. Acabo de explotar algo, a menos que quieras quedarte en tu cuarto diciendo, ah, no, no es mi problema. No, no me interesa es de descarrilar que... esto. Capítulo 3, Fireball. Bola de Fireball. Haz ese capítulo. Capítulo 4, El que... es: Dato dinero o Amy te va a bolsear. A probar... Capítulo 4, Temporada del Dragón. Oh. Que no, no significa nada, güey. <laughs> <laughs> y este, está, este capítulo 4 sí está cabrón porque tiene como varios encuentros. Y depende uh -huh. cómo es la aventura. El villano, ya ven que les dije que te eliges el villano. Sí, ya, ya había muy es villanos. Que hay, hay una como pinche. Como un diagrama, güey, que debes seguir para seguir exactamente los eventos de un chingo de encuentros. Este capítulo está de miedo, por cierto. Son como 10 es encuentros sí. y debes seguirlos en orden. ¿Cuál es? ¿El, cuatro, el siguiente? El 4. Sí. Bueno, el siguiente ya porque ya estamos en el 3. Okay, sí, o sea, son como... Uh, son este, varias filas y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 10 encuentros y cada temporada, cada villano, que obviamente les voy a decir quién para que no sepan, este, tiene diferentes, la, diferente orden de encuentros. Y diferente oh, yeah. también orden de gente que encuentran. O sea, sí está, no sé, lo vamos a está... vamos hasta cuando acabemos la aventura para que vean... Ok. Este, cómo está organizado, pero sí son como... Literalmente son como... Son 8 encuentros. Uno Ahorita tengo entendido que el hombre pulpo es el que tenemos como villano, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Es vimos... que ustedes creen. Chan, chan, chan. Es que lo... Y uh -huh. luego de ahí se dividen en, en cuatro finales diferentes. en ¿eh? ¿No? Cuatro capítulos que nada más van a ir a uno. Aquí es el que les toca a ustedes. Ok. Porque son... es de una cuatro y luego son otros cuatro capítulos que es dependiendo de quién es el villano. Por eso esta aventura podría correrse de diferentes formas. O sea, no, si uh, la, la, la aventura puede ser de múltiples experiencias cada sí, vez que lo juegas. Hecho, sí. eso, está, eh, eso está chido, son cuatro finales no, no diferentes bien. y si sí son cuatro finales diferentes, así que si sí está, sí está, esas esas que dices, ah sí vale la pena, podrías saltarte los primeros dos, es como, ok esto es lo que pasa, ya lo saben. Es como un prólogo, hagan su personaje a nivel 3 pum explosión, este prólogo ya tenemos esto, la mansión y, los, y ahí empezamos, ahí es donde se divide. Y jugar esos cuatro finales diferentes. Que, que el capítulo ya me lo harías. Yo veo dos dado 10 bits. Sí, ya di el adpa de este A. Y por esos 10 bits. Miguel Vicente lo hizo más rápido que parodias. El personaje es. Ya me <laughs> lo tú dijo que sí, no hay, no hay pedo. O Miguel Vicente es muy... Bu es, es, es bueno. Entonces por eso como que le entró una crisis existencial ahí a la mitad. Sale, damas y Dale. caballeros. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan divertido en esta un poco improvisada, improvisada. <laughs> sesión de Dungeons and Dragons. Mañana nos vemos a partir de las 2 de la tarde. Vamos a hacer varias cosas. Se van a divertir bastante. Después el martes. de 2 a 8, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? La transmisión de 2 a 8. De 2 a 8 la transmisión. 6 horas de diversión con CarGames Forever. Yay. Yeah. Yay. Yeah. 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 Después del martes regresamos. Episodio 21. ¿Podemos ver en Estados Unidos? ¿Sí ¿Es el 21 de Ground Podcast? Sí, sí, ya nos volvemos especialmente, especialmente legales. Y nos acercamos lentamente a ese medio año de transmisión de este Ground Podcast después el jueves viernes para va a jugar o no con Paui, y algo que no sé qué sea pero lo van a jugar jueves, sí viernes. luego platicar con ella Ajá. y el está sábado ahí. próximo nos volvemos a ver aquí para continuar la sesión la aventura de Dungeons and Dragons el robot Dragon. sí. muchas gracias si están en YouTube no olviden darnos like suscribirse darle click a la campanita que está junto al botón de suscripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos y si están en Facebook no en Twitch gracias por